Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlock TK. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas, buenas, buenas. Buenas noches a Neo, buenas noches a Paco, que está por ahí, a Kiko Ajenjo, a Serafielz, a Benzuan, buenas noches, Merichan también, David CM, buenas noches, Macarm, perdón, buenas noches, Mario Ronda también, ¿qué tal? Buenas noches. Por aquí he visto escribir a Kezka, a Hazashi Hanzo, buenas. The Clock, buenas noches. Bueno, bastante, ya va entrando la gente, ya va entrando la gente. Uy. Vale, hay un bot. He puesto un bot que ya ha baneado a alguien. Lo siento. Lo siento, Wainer. Por spamear. Es que, he puesto un bot para el tema del sorteo. Hoy hay sorteos, ¿vale? Esta noche hay sorteos. Bueno, va a haber sorteos todos los días de esta semana. Y he puesto un bot que hace el sorteo, el Nightbot. Pero claro, también parece que hace lo que le da la gana. O sea, es decir, parece que también está moderando. No quiero que modere. Voy a ver si lo puedo cambiar ahora mismo, el tema de las moderaciones. No quiero que modere, solamente quiero que me haga el sorteo y ha baneado durante 5 segundos a Wainer por spamear. Spam protection. Creo que puedo quitar todo esto. Ya está, ya está, ya está. Le voy a decir que no modere ningún tipo de frase, palabra,
ni nada. Vale, todo quitado. Vale, perfecto. Pues bien, bien, bien. Qué tal va la cosa? Ya sabéis que tuve una malísima racha hace unos días, ¿verdad? La semana pasada hicimos un directo. Creo que no gané ni una sola partida en 3 horas. Perdí todas, creo. Sí, terminó el mensaje. Lo siento, ya está quitado. Buenas noches, Leandro. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas, Bunra. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya he quitado el a Nightbot. Ya he quitado todas las controles. ¡Ey, Mixman Power, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido. Sí, los robots nos iban a dominar, está claro. ¡Ey, Jesús Trujillo, qué tal? Buenas noches. Me alegro de verte por aquí. ¡Ey, qué tal? Buenas, 7033. Por resumir, ¿vale? Porque... Roten, buenas noches, Roten. ¿Desde Ciudad Real, CR o desde Costa Rica? Será de Costa Rica, ¿no? Hey, buenas noches, J. Moreno, ¿qué tal? Bienvenido. Pues sí, Mixman Power, no te había visto por aquí por Twitch escribiendo, la primera vez que te veo escribir, así que bienvenido. ¿Pero vienes de YouTube? Porque tampoco me suena tu nick de YouTube. Será porque es distinto, porque os conozco a todos, ya sabéis que paso lista todos los días, ¿no? Ahora en un ratillo, cuando esté más o menos ya todo el mundo, hacemos el sorteo que va a ser... Bueno, ya sabéis, ¿no? Un código para 6 sobres de Teros más allá de la muerte. Si os toca y ya habéis canjeado ese código, o sea, es decir, es uno por cuenta. O sea, si ya habéis canjeado un código de esos de 6 sobres de Teros, ya no podéis canjear más. Pero bueno, si queréis, tenéis una segunda cuenta o tenéis algún amigo que no tiene el código canjeado o lo que sea, pues os lo podéis regalar y lo habréis aprovechar igualmente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Claro, tengo mucho jaleo con el tema de los nombres, ¿no? Que tenéis nombres distintos. Ah, Mixman Power fue de los primeros. Pues me alegro un montón, muchas gracias. Mira, aquí hay alguien que ya quiere jugar. David, pues vamos a darle. Vamos a jugar estándar, por cierto. No vamos a complicarnos la vida con mazos extraños. Y voy a empezar con la Mengured. Esta me la ha pasado Paco. Hace un ratillo Paco me escribe: oye, ¿has visto el mazo de Menguchi? La monorred de Menguchi. Como es tan fan de los mazos monorrojos. Hey, buenas noches, Dan. Y soy Elwood también, buenas noches, ¿qué tal? Pues me ha pasado una foto ahí. Mira, mira, es el mazo que ha hecho Menguchi. Y ya lo tiene montado para físico. Vamos a probarlo, venga, vamos a probarlo a ver qué tal va. Le está jugando muchísima gente, ¿eh? Si no exactamente el mismo listado, listados parecidos. Hey, buenas noches, Dancerot, ¿qué tal? Solo que Paco le ha hecho una pequeña modificación y le ha metido 4 primogénitos, porque decía que sin primogénitos no funcionaba. Reclamar al primogénito. Madre mía, ojo que jugamos contra portales y ha salido rápido. Ha salido, bueno, acelerado, mejor dicho, más que rápido, ¿no? Porque el mazo rápido nunca es este top deck, esta tierra, como la necesitábamos. Hombre, Dancerot, muchísimas gracias por suscribirte a través de Twitch Prime. Muchísimas gracias, bienvenido y gracias por el apoyo al canal. Paco es muy superior a Menguchi. Por supuesto. Ahora jugaremos contra él. Bueno. Ey, esta animación es nueva del ritmo de los salvajes. Vamos a ver, pues yo creo que si ataco, no va a bloquear. Bueno, yo creo que sí va a bloquear, pero hay que intentarlo. Bloqueo. Me lo temía. Venga, vamos con el Anax. Este mazo es casi Big Red realmente, no es una moneda agresiva, rápida como otras, ¿no? Reclamar primogénito con arrojar, sí. Madre mía, esto sí que no me lo esperaba. Cariátide y Lisea con insurgencia. Bueno, ¿qué hacemos? Tendrá portales en llamas y nos va a destruir, ¿verdad? Pero es que esto es muy bruto. Vamos a meter el Torben en mesa, que es que nos cepillamos la mesa. Quizás es un poco temerario, ¿vale? Porque sí tiene unos portales en llamas. Pero ojo, portales en llamas dejaríamos un montón de criaturas en mesa igualmente. Así que a lo mejor hacemos algo, ¿no? Hey, The Cluck, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido, gracias por suscribirte, por hacerte seguidor del canal. Ahí viene la cabra. No, los sorteos no os preocupéis. En un ratillo le doy un botoncito y el bot hace el sorteo entre todos los que sois elegibles. Ya os diré cómo haceros para... qué tenéis que hacer para ser elegibles, pero básicamente es escribir en el chat. Ya diré exactamente el qué. Claro, viene con prisa esa cabra. Viene con prisa y viene muy malhumorada la cabra. ¡Hey, buenas noches, Katin! ¿Qué tal?
Has llegado a mítico, enhorabuena, me alegro, me alegro. Con este mazo, con la monorroja que estoy jugando yo. Luego va Argonauta, ¿vale? Que no se me olvide. Voy a jugar tierra. Ojo, sabéis lo que hace esto, ¿no? Justo como hace dos daños más con el dañar primero. Es que casi le matamos de un golpe, ¿no? Ah, sí. No había echado cuentas, pero claro, con el Torbran y el Filobasco era ¡bing! Bueno, buena partida, David. Lo siento haberte hecho esto, pero es que ha salido así el mazo. Es que realmente el mazo es bastante bruto. Sí, luego todos los que estéis en el chat vais a ser elegibles. Luego os digo exactamente qué es lo que hay que hacer para el sorteo. Vamos a esperar como una horita, ¿vale? Son las 10 y 5 ahora mismo en España. Pues a las 11, ¿vale? Dentro de 55 minutos aprox, que ya esté más o menos todo el mundo, le damos. Argonauta quería jugar, mira, aquí está. Voy a jugar con el mismo mazo, ¿no? No me voy a complicar. Vamos a hacer un par de partidillas con la Mengu Red y ya iremos viendo. Sí, no, por cierto, por si no lo sabéis, mi racha de derrotas ya acabó. Ya entré anoche, ayer por la tarde, monté una Gruul agro y gané 22 o 23 partidas seguidas, una cosa así. Gané 22 o 23 partidas seguidas, así que la mala racha ya se acabó. Ya estoy en diamante. Este mazo lleva 4 filoascuas, así que yo creo que no deberíamos tener miedo en tirar una para abajo. ¡Hey, buenas noches, Goblin! ¿Qué tal? Edwin, ¿no? Lo peor que puede tener por uno azul es un Ansamon. Mario Ronda dice que se ha quedado atascado con la Azorius Flyers. Pues si te quedas muy atascado, cambia de mazo a otro mazo que sea fácil y que vaya rápido. Ah, por cierto, una cosa, he dejado aquí debajo puesto el correo electrónico. Sabéis que nos acercamos a los 10.000 suscriptores en YouTube, ¿vale? Estamos cerquita, bueno, quedan 2.000, llevamos 8.000. Pero yo soy muy previsor. Soy muy previsor y estoy actuando con tiempo, ¿vale? Muy previsor. Entonces, he organizado un concurso, eso lo primero. Hemos organizado un pequeño concurso, ¿vale? Y el concurso consiste en lo siguiente. Igual que este dibujo me lo hizo Manuel Velázquez hace unos meses, de repente, sin más, un día alguien me escribe: oye, tal, Domingo, que te he hecho un dibujo. Este de aquí, ¿vale? Que es el que podéis ver en la portada del canal y en algunos otros sitios. Bueno, y después más gente me ha dibujado un par de bocetos y me los ha mandado. Me ha hecho mucha ilusión. Bueno, el caso es que tenemos varios de esos dibujos. Pues vamos a hacer un concurso. Igual, un boceto, un dibujo, una camiseta, para hacer una camiseta conmemorativa de los 10.000 suscriptores. Esperemos que no robe justo la ira. Ya que es gratis, vamos a matar ese Teferi. Bueno, como decía, así que quien quiera participar en ese concurso, que mande su dibujo al correo que aparece ahí en pantalla, 10k@magicblocktk.com, ¿vale? Ahí me lo mandáis. Y elegiré los 4 que más me han gustado, ¿vale? Podéis mandar varios. Si una persona me manda 3, pues los 3 entrarán en concurso, ¿de acuerdo? Ahí no hay ningún tipo de problema. Yo creo que voy a dopar. Como digo, creo que no tiene nada. Voy a dopar porque creo que no tiene nada. Sí tenía algo. Aún así, creo que voy a dopar igualmente. Va a bloquear el evaporador. Marino espectral también para bloquear. Voy a seguir simplemente dopando y ya está. A ver cómo bloquea. Bueno, el caso es que elegiré los 4 que más me gusten y esos 4 haremos una encuesta, haremos una votación y el que salga ganador pues será la camiseta que hagamos. Que además de la camiseta, El ganador se lleva un premiazo. El ganador se va a llevar la camiseta oficial principal, que me distraigo. No voy a dopar porque con esos bloqueos no me interesa. He jugado a tierra, no tendría que haber jugado a tierra. He jugado a tierra para ver si hacía esto, ¿vale? Para ver si dopaba con las tierras, pero si no, no habría jugado a tierra. Aquí se nos muere todo, pero hacemos un iluminar. Él es otro más. Tenemos que hinchar para matar a este degollador, porque si no, sobrevive. Bueno, como decía, el ganador se lleva un
Thoughtseize foil, un Stony Silence foil, y con vínculo vital, y una de los deseos foil de la presentación que, mira, ni he abierto. Eso es lo que se va a llevar el ganador. Y luego el segundo puesto, joder, pues hay que darle una recompensa también al segundo puesto. Al segundo puesto. Voy a atacar primero, madre mía, se nos ha ido de las manos esto. A ver si no bloquea. Voy a jugar primero el escupebrasas, que me da miedo que tenga un counter. Al segundo puesto le voy a dar dos Rest in Peace, también foil, o sea, todo foil, bien guapo. Y el segundo puesto seguramente también haga camiseta, pero es una cosa que tengo que decidir según avance el tiempo, ¿vale? Venga, no me contraré este si eliminar el escenario. ¡No! ¡Hemos perdido! ¡Nos ha ganado! La Azorius Flyers con perspicacia asombrosa. ¡Ojo, Argonauta! Venga, ya, doble. Oh, es que es muy bueno lo del vínculo vital. Ha estado muy bien. Bueno, pues eso va a ser el sorteo este de los 10.000 suscriptores que estoy haciendo, que yo creo que va a ser algo guay, algo participativo. Y es lo que dije, yo podría simplemente pagar... ¡Ups! Que pensaba que me lo había cargado. Yo podría simplemente... Hemos perdido, ¿eh? Podría ir y pagar 10 o 15 o 20 euros a alguien para que me hiciese los dibujos, a alguien profesional contratado. Pero dije, bueno, pues en lugar de eso, lo sorteo, hacemos un concurso entre todos nosotros. Creo que ya no podemos ganar esta partida. Muy buena partida, ¿eh? No sé cómo ha pasado esto, pero... qué baraja más interesante la del Argonauta, ¿eh? Muy interesante. Pero el primer puesto se puede ir de cervezas conmigo cuando quiera, no hace falta que gane. Ah, gracias por avisarme. No he activado en Twitch el tema de que las cartas se amplíen cuando pasas el cursor por encima. Lo acabo de hacer ahora. Bueno, partida perdida, ¿eh? Ya está activado. ¿Qué más tiene? Madre mía. ¡Ah! Buena partida. Muy buena partida, muy buena partida, Argonauta. Oye, ese listado de ese mazo ya deberías ir compartiéndolo. Hablando de listados de mazos, todos los mazos del canal los pongo en EtherHub. EtherHub, el enlace a EtherHub lo tenéis debajo del vídeo. Pero este mazo... El mazo de Menguchi, la Mengurred, no lo he pasado todavía. Porque me lo acaba de pasar Paco. Ya digo que es un mazo que se está viendo bastante en todas partes. Y no me ha dado tiempo a pasarlo a mi EtherHub para que tengáis el enlace. Así que lo voy a poner ahora mismo, ¿vale? Lo voy a llamar Mengurred, que yo creo que es el nombre más representativo. Hay muchos mazos similares a este Mengurred. Está plagado, de hecho, Magic Arena de ellos. Pero la verdad es que el listado de Menguchi es bastante, bastante interesante. Hemos ganado una primera partida espectacular. Pero la verdad es que hay que reconocer que esta segunda partida nos han pegado un buen repasito, ¿eh? Venga, ya lo tenéis ahí en EtherHub. A ver quién está por aquí dispuesto a jugar conmigo. No sé quién estaba antes. Ninguno de los dos. O sea, he visto a los dos a la vez, así que... Venga, ya... Vamos a empezar bien. Voy a jugar el mazo Cruel que estoy jugando ahora, ¿vale? Estoy rankeando con él. El mazo Gruul con el cual estoy rankeando. Ahora os lo pongo también en el... En EtherHub, que aún no está. Lo voy añadiendo. Dadme un minuto. En cuanto acabe esta partida lo ponemos. Sí, luego jugamos Monoblue. Tiene razón, Mario. Luego jugamos Monoblue. Un Doraemon Plains. Claro, claro. O sea, decir, los dibujos, One Punch Man... Sí, podéis hacer lo que queráis. O sea... la idea del One Punch Man me gusta bastante, ¿eh? No, ya salí de Lainif, ya salí de la racha nefasta. Ayer me hice 23 victorias seguidas con este mazo, con el que vamos a jugar ahora. La mano no es perfecta porque nos falta una tierra, pero si la robamos esto ya va como un tiro. La racha buena ya la recuperé ayer. Vamos, que es que en 2 horas y media o algo así, pasé de... O sea, subí de platino 4-0 puntos a diamante. Esta mano, con que robemos una tierra... Si robamos una tierra ahora es... imparable.
Bueno, no hay nunca nada imparable, ¿no? Estoy disimulando muy bien, dice Neo, sí. Las derrotas. Claro, Lungozin ha dado otra buena idea. Una camiseta. ¡Oh, qué buen robo! Una camiseta de ojos de loca. Pero conmigo, con mi cara o algo así, ¿no? Por cierto, todo el mundo sabe a qué me refiero cuando digo lo de ojos de loca, ¿no? ¿Sabéis a qué me refiero? Quiero decir, a lo mejor yo digo aquí ojos de loca y nadie sabe a qué me estoy refiriendo. Raiden, debajo del vídeo hay una serie de enlaces o el mazo de encantamientos. Y uno de ellos... Uno de los enlaces lleva a todos mis mazos en EtherHub. Además, de hecho, incluso... No sé si quedarme este coleccionista o buscar ya algo más potente. De hecho, una segunda montaña podría ir bien para poder jugar Filoasqua. Vale, mira, Neo sí que lo sabe. Es de una serie, es de Cómo conocí a vuestra madre. Me hace mucha gracia porque... Venga ya, pero ¿de qué vas? Pues nos ha matado los dos bichos que teníamos y ahora estamos en apuros. Está jugando, siempre juego un mazo, bueno, Kezkak. Está jugando el mazo Orzhov de encantamientos. Pero de criaturas y encantamientos, mola mucho este mazo. El mazo que lleva los Eidolones negros y cosas del estilo. Mola mucho el mazo. El mazo del suscriptor, pues es muy fácil. Se puede enviar a mazodelsuscriptor@magicblocktk.com. No os podéis imaginar, por cierto, hablando de preguntas que me suele hacer la gente, debería hacer una lista de preguntas y respuestas rápidas. La cantidad de veces que me han preguntado en los últimos días que cómo he conseguido las tierras específicas de Teros, las tierras Full Art de Teros. Hay que matar a Femia, porque si no lo llena todo de tokens y empieza a dar mucho asco. Sí, la roja y la verde, full art, aún no las tengo, no. Todavía no hay forma de conseguirlas. ¡No! ¡Eso no! Nos la ha liado, ¿eh? Este mazo está muy chulo. Me gusta mucho el mazo. Los mazos de encantamiento son todos muy bonitos, muy divertidos. No son buenos, no son competitivos. Ojo, pero nos va a ganar, ¿eh? Esta partida empieza a pintar muy mal. Nos queda solo una carta en mano. Es buena, pero no sé si va a ser suficiente. Mario pregunta que cuál es mi carta favorita de Magic. Suelo decir Pasolento Voltaico. No, Ancestral Recall sería lo fácil, porque es la mejor carta de Magic. ¿Has visto esto, no? Entonces, a mí no me gusta ir a lo fácil. Sí, ya sabes lo que viene. El conjuro este es muy frustrante, ¿verdad? Sí, muy duro. La emboscada de Unri es muy buena carta. Y como también hace daño a Planeswalkers, es bastante, 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 bastante bueno en este mazo. ¡Ojo, eh! Si no bloquea, prácticamente pierde. Ah, Leiter me preguntó qué carta... Es verdad. ¿Qué carta cambiaría de color en Chaos Planar 2? Venga, va. Voy a intentar responder esa pregunta. Es que es una pregunta muy difícil. Venga, hay que cambiar de color una carta. Ya está. El elfo de Llanowar azul. ¿Vale? O sea, es decir, por un azul, un 1-1 que dé un mana azul. Sería muy interesante. No, sería muy buena también, lógicamente, pero molaría bastante. Está atascado, pero entre comillas, porque si os dais cuenta, está llenando la mesa de bichos, joder. O sea, estará atascado, pero o sea que atascado y no, le va a matar el rompechizos, bueno, claro, ese es el problema. ¿Cuál es la peor carta de Teros? Joder, vaya preguntas.
A mí lo que más me llama la atención de Theros es que la mayoría de las cartas son buenas. El diablo ese es bastante malo, sí. No sé si le mato. Lo vamos a ver enseguida. Sí, no puede lanzarme un hechizo por turno, efectivamente. Se ha quedado un pin atascado, pero es que el mazo es bueno, ¿eh? Yo estoy jugando muchos mazos de auras, de encantamientos y... Y ojo, todos son buenos. Tendrían que prohibir todo el azul si sacan el follano por azul. Ah, pero me habéis preguntado y he dicho, venga, va, algo original, que no es nada habitual de ver. Le va a dar protección a Femia. Bueno, pues que se la dé, ¿qué le vamos a hacer? Le matamos justo. Tendría que haber atacado quizás también con la druida del paraíso. Para evitar ese tipo de problemas. Quizás tendría que haber puesto la Alcey de antes, ¿no? Daba igual. Sí, de las peores cartas, el diablo ese podría ser una de las peores cartas. ¿Os imagináis que tiene una ira o algo? ¿Que tiene ira de calla, ahora hace ira de calla y resete la mesa? El diablo ese que cuesta 6, que es un 5-5 vuela, pero que entra con contadores menos uno por cada carta que tiene en mano el oponente o algo así, ¿no? Lightning Bolt incoloro, dice Merichan. Buah. Demasiado. Haría que el juego fuese horrible. Kethkak siempre hila muy fino. Venga ya. ¿A qué tiene otro? Siempre hila muy fino. Siempre trae mazos muy buenos. El mazo de Kethkak es mejor de lo que aparece. Bueno, no, ha parecido bueno. O sea, es que ha parecido bueno. Pero si hubiese robado tierras, efectivamente, como dice Neo. Sí, el vínculo vital mal ordenado, no lo he pensado, la verdad, no me he puesto a echar muchas cuentas. Está por aquí Serafield de antes, vamos a ir cambiando de baraja poquito a poco. Me encanta este mazo, el mazo de auras verde-negro. Como digo, hay varios mazos de auras, de encantamientos, bastante chulos. Y este es parecido al que ha jugado Kezkak antes, pero en lugar de con blanco, pues con verde, y me gusta bastante también. Vale, buena mano. Vamos a quedárnosla. Voy a salir con el Eidolon del Odio. Me lo podría guardar en mano para luego usar la campeona Setesana. Pero este bicho en mesa es bueno. El caso es que en Magic ya han pasado ya tantos años que ya lo han hecho todo. O sea, Counterspell verde. Pues ya han hecho Counterspell verde. No, Counterspell no es en plan de por dos verdes contra esta cualquier hechizo, ¿no? No es como un Counterspell tradicional. Pero sí que han hecho cosas de estilo. ¿Qué es esto? Ah, nos quiere dequear, voy a jugar el segundo Eidolon. Si robamos un encantamiento, un aura que mate esto, pues robamos dos cartas. A ver si tenemos un poquito de suerte y las robamos. Por cierto, se me ha olvidado poner en Aether Hub el mazo Gruul, ¿vale? J. Moreno, acabo de recibir tu mazo. Estaba mirando aquí el correo, justo acaba de llegar en este instante. Azul, roja, negra, qué raro. Más 0, más 2, roba, descarta. Sea, que es de autodequeo, probablemente. Aquí está. Es que esto es una burrada. Pero, vamos a jugar la campeona Setesana. Y el siguiente turno ya jugamos la opresión del Cenagal. Y voy a robar, pues eso, tres cartas. Berrywood pregunta que si le banean una carta que ha salido en un sobre, le dan un comodín. En principio, sí. Si estamos hablando de Magic Arena, sí. Magic Arena, siempre que sea una mítica o una rara. Con las comunes o las infrecuentes, ¿dieron comodines con las comunes y las infrecuentes que han prohibido? Yo diría que no. Que solamente con las míticas. No sé si quiera así con las raras. Alguien en el chat, por favor, que me lo recuerde porque no me preocupo mucho yo por esas cosas. Son importantes. No, ¿por qué? Ah, pero robamos dos. Robamos nosotros, claro. El idolón. A ver el texto. Siempre que una criatura encantada muera, roba una carta por cada aura que controlas. Que estuvieran exa. Esto es un bug, ¿no? Roba una carta por cada aura que controlaba, pero no la controlaba yo, la aura.
que tuviera anexada a ella. No estoy yo seguro si esto ha funcionado como debe funcionar. Yo pensaba que la aura tenía que controlarla yo. Por ejemplo, esta aura la controlo yo, pero la anterior... Venga, ahí robamos. La verdad es que nos ha salido un poco caro, pero... Dos cartas, pero bueno. Comodines en físico, estaría guay, sí. Sí, a eso me, justo a eso, Neo, me refería a ese tipo de cartas, como el velo del verano que prohibieron en estándar. Es una carta verde que hace counter o algo parecido a un counter. Vale, robamos dos cartas nada más. Nada más. Ah, no, robamos cuatro. Vale, ya decía yo. Bueno. Serafilth aún no nos ha desvelado de qué va su mazo. O sea, porque aquí lo único que vemos es todo el rato Sabia de los Ministerios... De los misterios, perdón. Y forma fantasmal de Kaya. No hemos visto nada todavía que sea extraño. Vale, gracias. Lungothrin nos avisa que sí, que cuando banearon el velo del verano, que era infrecuente, nos dieron comodín infrecuente. No me acordaba. Mono inútil, ¿quién ha puesto eso? ¿Pero en plan insulto o como monocolor? Mono inútil, mono verde. Ah, vale. Intenta combar con el heraldo de la tormenta. No sé por qué no ha recuperado... Sí, ha recuperado esta. Pero tenía más en el cementerio, no ha recuperado todas. No, la juega desde la mano. ¿Qué ha pasado aquí? Cuando entra en el campo de batalla, regresa cualquier cantidad de cartas de aura a tu cementerio. Tenía varias y no las ha recuperado. Qué raro. Bueno, preparaos para robar un millón de cartas. Voy a jugar esto antes para robar también un montón de tierras. Oh, hemos fallado. Con este bicho, con el vagabundo este, fallo siempre. Se está yendo muy bajita la música, ¿no? Vale, ahora ya se oye mucho más alta. No sé qué pasaba. Me da un poco igual una tierra u otra. Voy a coger esta. Este mazo es una locura. Es malo, pero es una locura. Sí, es una Grixis raruna la de nuestro oponente. Si no hace ahora un ritual de Lojin, está un poco fuera. Venga, Serafielz, enséñanos el combo secreto. Aunque yo creo que cuando ha jugado esto ha fallado la habilidad. No lo ha sabido hacer bien o lo que sea, ¿no? Porque tendría que haber recuperado todas las auras. Es otro mazo de encantamientos en el fondo, parecía el nuestro. Venga, a ver si recupera todas las auras, que antes no las recuperó. Ha puesto estas dos. Claro, ha puesto las dos auras, estas de aquí. Por lo cual, el bicho vuelve y roba carta con el Eidolon. Ah, ese es el combo. Vuelve otra vez y puede volver a hacerlo. Y vuelve a robar cartas. Solo con las formas fantasmales de Kaya, pero tiene varias. Claro, y las auras las tiene que exiliar al final. Vale. O sea que sí que tenía combo. Tenía combo el mazo. Ya decía yo que aquí había gato encerrado. Ha puesto solamente el refugio literario. O sea que antes, cuando no puso las auras, es porque no quería ponerlas. Muy interesante. Muy complejo y lioso y tal, pero interesante al menos, ¿no? Ahí está el combo, forma fantasmal de Kaya, combinado con Heraldo de la Tormenta. Bueno, vamos a ver. Vamos a jugar esta cosa. Vamos a jugar esta otra cosa. Lo que no quiero es que al final nos acabe con bando, que es lo que me da la sensación de que va a acabar ocurriendo, ¿eh? Porque es que estamos pegando muy poquito.
Hey, Rapsolo, muchas gracias, Rapsolo, por esa raid. Nos está ahí hosteando en su canal. Pues muchas gracias, Rapsolo. Si se pasa ahora por aquí, le saludaremos también. Ya sabéis, Rapsolo, que tiene canal en Twitch y en YouTube que os recomiendo un montón siempre. Hey, Rapsolo, buenas, ya te acabo de leer. Nada, muchas gracias por el apoyo. Le estaba haciendo aquí también spam a la gente para que te fuese a ver al canal de YouTube y al canal de Twitch. Si queréis ver jugar a alguien bien en lugar de a mí, lo vais a pasar bien. Por cierto, anoche estuve viendo, hasta bastante tarde, estuve viendo el directo del argentino de After Office en Twitch y me gustó bastante, me divertí. Le dije, me hice seguidor del canal, saltó la notificación en pantalla. Yo no quería llamar la atención, pero claro. Hey, Nolden, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Nolden03. Y saltó la notificación y ya le dije, oh, pues me encanta, me estoy divirtiendo mucho, me encanta cómo lo haces y tal. Y la verdad es que el tío lo hace súper bien, hace un stream súper bien, divertido, entretenido. Y luego además es un pedazo de jugador que está el top 30 del mundo en Mítico o algo por el estilo. O sea, da gusto verle porque está todo el rato charlando, como típico argentino, bla, 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 bla. Súper divertido, entretenido, dicharachero, tal. Y encima top 30 del mundo en Mítico. Un máquina. Ah, Nolden es Eduardo Macías. Vale, muchas gracias. Vale, dos cartas, adivina esta y esta. Estoy reservando los pasajes de leyenda, porque si me sale la presencia terrorífica, se llama, la presencia terrorífica esta de M20, que es negra, esto cuenta como pantanos, porque tenemos una tríada y cuenta doble para la presencia. Hey, Very Good, nuevo seguidor. Muchas gracias por hacerte seguidor. Bienvenido. La verdad es que el mazo de Serafiel está curioso. Joder, que también estamos robando un poquito mal nosotros, ¿eh? La verdad es que molaría verme algún día jugar Amulet Titan o Valakut. Nunca he jugado esos mazos. Ni Valakut, ni Amulet Titan, ni ese tipo de mazos. Pero molaría verme jugar en uno de esos mazos, sí. Será por tierras. Que bloquee lo que quiera. ¿Y el sorteo para cuándo? El sorteo enseguida. Tengo aquí el chismín. En 25 minutos, ¿vale? Que llevemos al menos una hora, que esté todo el mundo, porque aún estamos pocos. Somos ahora unos 100 más o menos. Aún estamos poquitos. Cuando alcancemos el pico máximo, más o menos ya digo, a eso de las 11, hora de España, le doy al sorteo. Y lo primero y más importante ahora es poneros los mazos en Ether Hub, para que los podéis ver. Este que estoy jugando. El verde negro de auras. Ahí, muchas gracias, Rapsolo, por poner enlace, porque si no lo iba a acabar poniendo yo. Ahí tenéis en el chat el enlace al canal de Rapsolo. Seguidle, ¿vale? Por supuesto, dale caña. Si ya sabéis, todo el mundo sabe que yo desde el primer día. Bueno, desde el primer día. Desde el primer día yo era un creador de contenido súper pequeñito. Pero desde el primer día hasta hoy, siempre he dado apoyo a todo el mundo y la publicidad que haga falta y todo ese tipo de cosas. Ey, buenas, Cheyovic. Sí, empezamos a las 10, hace media hora hoy, media hora larga. Ey, y Parker de nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Entonces, porque lo que me apetecía al hacer el canal fundamentalmente era pues crear una gran comunidad. Y creo que es como se consigue. La verdad es que mola muchísimo el mazo de Serafiel. Parece muy lento y no parece muy competitivo, pero la idea es buena, ¿eh? Tiene un montón de sinergia. Me estoy divirtiendo muchísimo. After Office es muy crack, sí. Yo es que nunca lo había visto, así que me gustó mucho. Sorteamos un código de 6 sobres de Teros. Eso es lo que sorteamos. Ahora un ratito lo sorteamos. No utilizo ninguna de las aplicaciones esas del tema de los mazos, de Cardboard Live, bueno, todas esas que hay, porque solamente funcionan en inglés y no funcionan en español. Es decir, ahora mismo el juego lo tengo en español. Ahora mismo, no sé si bloquear o no bloquear, ya no puedo. No sé si, lo que digo, el juego lo tengo en castellano, ¿vale? Y la aplicación con la cual paséis el cursor por encima en Twitch de las cartas,
En inglés solamente funciona la que uso yo, ¿vale? Y no pone el mazo. Me estoy esperando a ver si algún día la mejoran la aplicación, desarrollan la aplicación un poquito mejor y también ponen el mazo en pantalla. Si es que es igual que el resto, todas ponen el mazo en pantalla, lo sé. O tienen alguna forma de exportarlo, de importarlo, de lo que sea, ¿no? Excepto la que yo uso. Pero es que yo la que uso es la única que funciona en español. Por cierto, ¿funcionan en español ya las nuevas cartas? Eso es lo único que no he mirado. Si en español funcionan las nuevas cartas ya o no. Es normal que tarden unos días. Pues ya han pasado unos días, ¿no? Ya ha pasado una semana y pico. A ver si reconoce ya las cartas en español. ¿Sigue sin reconocerlas? ¿En serio? Sí. Pero es que, ya digo, las otras requieren que el juego esté en inglés. Es que es el problema. Al final aquí alguno muere por mazo. Le quedan 29 y a nosotros 33. Sí, Magic ya dice que deja lo de Magic. Lo de crear contenido de Magic, vamos. Claro, efectivamente. No, yo lo que voy a hacer es sortear el código. Y yo se lo doy a quien le toque. Si ya habéis canjeado uno de esos códigos de 6 sobres de teros, ya no podéis volver a canjearlo, ¿vale? Entonces, yo os lo doy y se lo regaláis a otra persona o lo usáis para una segunda cuenta o lo que sea. Igual, yo lo podría usar en mi segunda cuenta, pero me da igual, prefiero regalarlo. A ver, ¿ha tirado algo al cementerio que, con lo cual pueda hacer un combo definitivo? No. Es que es lo que le falla al mazo, ¿no? Como que no llega a hacer un combo definitivo. ¿Sí? ¿Oriol metía mucho la pata en directo? Es que no lo sé, nunca lo he visto. Como siempre hablaba de mazos de Modern, o sea, siempre hacía tal de Modern, pues yo nunca le hice mucho caso, la verdad. Lo que os digo, yo me quiero deshacer de los códigos, así que yo os los doy y haced con ellos lo que queráis. Ah, en directo jugaba Magic Arena. Ah, es que yo no sabía que hacía directos jugando. Yo pensaba que todo lo que hacía era siempre retransmitir partidas. Ah, sí, algo tiene en mano, ¿verdad? No, mis tierras, no. Yo las estaba ahí conservando. Bueno, si no gana este turno, la partida se acabó. ¿Cuántas cartas? ¡Le queda una carta! ¡Le queda una carta en el mazo! Va a tener un Jace. Si nos gana... No, el sorteo es para todo el mundo. O sea que tranquilos, todos los que estéis por aquí en el chat, posibles afortunados del sorteo. A ver si está funcionando el tema del sorteo. Vale, sí. Cuando le dé... ¡Oh, no puede ser! Pensé que nos ganaba, pensé que tenía un combo o algo. Vale, antes de continuar la siguiente partida, voy a hacer lo que os estaba comentando de exportar los mazos. Voy a exportar la Grulagro que estaba jugando. Que es la Grulagro con la que me hice ayer 23 victorias seguidas. Y luego la Constellation Auras esta, que yo creo que no la ha puesto tampoco. Pongo los dos mazos. Vale, ya están las dos. La Constellation Auras la voy a borrar porque me está ocupando espacio y al final tengo todos los mazos, solamente permiten 75 mazos. Vale, así que la siguiente partida... Voy a deciros la siguiente partida que voy a jugar. La siguiente partida que vamos a jugar... La voy a jugar con... Venga, Simic Ramp. Que se supone que es uno de los mejores mazos del formato. Pero no estoy yo tan seguro de eso. ¿Por qué? Porque la Simic Ramp tiene un pairing muy malo. La pongo también en la lista, ¿vale? Simic Ramp tiene un pairing muy malo. Y son los mazos super agro. Los mazos mono red y cosas del estilo. A ver quién estaba por aquí. Creo que estaba Jesús Trujillo, ¿verdad? Esperando. Y los siguientes...
¿Qué he dicho que iba a jugar? Ya se me ha olvidado. La Simic Ramsey. Eso es un bug. Vale, ahí lo tenemos. Perfecto. Vale, perfecto. Sí, sí, ayer me hice 23 victorias seguidas. Pasé de platino 4, 0 puntos, a diamante en 2 horas y media. Ganando todas. Con el mazo Gruul que he jugado antes. Lo acabo de poner en la descripción. No sé qué. No sé si lo que estoy jugando es un mazo normal o no. Vamos a quedarnos la mano. O sea, es decir, lo que me llama la atención son los refugios del Sauce Lover. A lo mejor el listado este que he cogido es un poco raro. Vamos a quedarnos eso. Que en el tercer turno podemos jugar Nisa. Sí, ¿verdad? Que no hubiese límite de mazos. O que al menos los pudieses ordenar un poquito más. Uff. Mucho maná, ¿eh? Mucho maná. Muchísimo maná. Tenemos 6 de maná en el tercer turno. Ah, sí, Lungothrin dice que Makorito ayer le ganó a Yellow Hat. Por si no lo sabéis, Yellow Hat es Gabriel Nassif, uno de los mejores jugadores de la historia. Vale, pues ya está, ya no tenemos nada más. Necesitamos robarnos algo. Una Crasis estaría bien para aprovechar el maná. Podría haber jugado la zona de explosión en lugar del bosque. Pero luego he jugado el bosque en lugar de hacer una explosión pensando más en las tierras. Vale, ha puesto un token 2-2. Bueno, como os decía, no, y no sé si el mazo lleva Crasis. Ah, bueno, pero me lo va a decir el propio juego. Sí, sí lleva Crasis. Yo creo que una Crasis puede estar guay. A la primera. Yo creo que voy a seguir atacando. Y bueno, me va a matar una de ellas, pero si quiere hacer doble block, claro. No, no hace doble block. Vale. Vale. Pues tenemos 2 y 2, 4. Lo que no tenemos es azul. Lo que no tenemos azul es porque no he enderezado azul. Ya pasamos turno, lo haremos el siguiente turno. Es que solo tenemos un mana azul, claro, no me he dado cuenta. No te salen los mazos abajo. Es que Makorito es muy buen jugador y le veo siempre jugando la Jeskai de Fuegos de la Invención y la juega súper bien. Sí, 75 mazos es poco, efectivamente, de límite. Solamente permiten guardar 75 mazos en Magic Arena y me harían falta 200. Ey, Forestal Plus, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Sobre todo teniendo en cuenta que tienes Standard, Historic, Brawl, quieres guardarte un mazo de Singleton, otro de Pauper, tal. No, es que a mí no me da, yo necesitaría 400 millones de mazos. Bueno, ¿qué creéis? Vamos a hacerlo a lo bruto y ya está. Vale, tenemos 9 y 3, 12, así que es de 10. Hacemos una Crasis de 10, robamos 5 cartas, ganamos 5 vidas. Por cierto, no he hecho la Tamillo, no me he dado cuenta. La podría haber hecho antes. Hey, Gaznapiro92, muchas gracias. Nuevo seguidor, bienvenido. Venga, ¿qué hacemos? Cogemos otra Crasis, ¿no? Ahí tenemos una en mano también. La verdad es que he sido un poco avaricioso. Y me deja un verde en el pool. Ay, juego a tierra. ¿He pagado 2 vidas por la tierra? No me he dado cuenta. He pagado 2 vidas por la tierra y no me he dado cuenta de que el herbívoro arbóreo la pone girada, ¿vale? Bueno, esperemos que no signifique ningún problema más adelante, ¿no?
Bueno, yo juego Brawl, yo juego todo lo que hay, ¿no? Entonces, si quiero estar en cualquier formato, evento, lo que sea, pues tengo que tener mazos de todos los tipos y eso pues requiere bastante trabajo, ¿no? Sí, de hecho Magic Online, como dices, soy Elbut, podría permitir que guardases los mazos en local. Bueno, de hecho puedes. No, no, pero no están guardados en local. Siempre puedes importarlos, es cierto. Pero sí, el Magic Online sí permite guardar los mazos en local. Los tienes en tu ordenador y puedes tener 200 millones de mazos si tú quieres. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a atacar o qué? ¿O le damos otra crisis? Es que podemos hacer lo que queramos. Intentamos meter una crisis a ver de 20. A ver, 2, 4. Enderezamos la que tiene esto. Saco otros dos. Tenemos 18. Así que es de 16. ¿Me moriré por mazo? Vamos a recuperar algo del cementerio, ¿no? Otra crisis. Venga, va, otra crisis. No sé ni por qué lo he hecho. Tengo que descartar de cartas. Bueno, sabéis que el siguiente turno ganamos ya con el final de la devastación, ¿no? Lo hacemos de 10 o de 12 o de 15 o de lo que sea. No lo tenía en mano, ¿verdad? Lo he robado ahora este final de devastación, ¿verdad? El ansia viva totalmente, ¿no? Pues la verdad es que la Ultimate de Nissa no la he hecho porque tampoco la necesitaba. No quería perder a Nissa, prefería tener, no sé, la verdad es que no iba a haber mucha diferencia entre buscarme 6 o 7 bosques más que tiene el mazo que tener el doble de maná. Si es que da igual, si es que esta partida da igual lo que hagamos. Salvo que tenga alguna sorpresa. No, tiene ninguna sorpresa porque tiene 4 tierras. Pero es más divertido hacer esto. Hey, Mario Callejo, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Es más divertido hacerlo así. Espérate, ahora lo pienso. Si giro a las tierras, no tengo aún que atacar. ¿6 y 2, 8? Claro, ese es el problema. 9 y 2, 11. Venga, pues así. El token tenía toque mortal, ¿verdad? Y no me he dado cuenta. ¿Cómo la estoy liando? No me, ni siquiera, o sea, la estoy liando muchísimo. Ni siquiera me he parado a pensar que. ¿Y los gorrinos? Porque no me han salido como una opción a buscarlo con. A buscar con este. La he hecho de 10, ¿verdad? Buscando una criatura de coste 10 o menos. Pone en el campo de batalla. No sé por qué no me ha salido el jabalí. Pensaba que había ido al cementerio, pero no, es que esto también busca en cementerio. No sé por qué no me ha salido el jabalí entre las opciones, ahora que lo pienso. Lo he hecho pensando en el jabalí y no estaba. Biblioteca y cementerio. Bueno. Quería hacerlo. A ver, yo lo que quería hacer era el bruto. Quería jugar los jabalíes, darle más X a todo, a lo bestia y ganar con eso, ¿no? Lo tengo que buscar en la biblioteca. Es que no sé por qué se me ha ido la olla, no ha salido el jabalí y he pensado, buah, ¿será que está en el cementerio y esto no funciona con el cementerio? Pero vamos, quedaba igual. Vamos a jugarlo otra vez. Vamos a hacer otra partida con esto. Hey, buenas, Heber, ¿qué tal? Bienvenido. Hombre, Arrast, ¿qué tal, Víctor? Buenas noches, bienvenido, me alegra verte por aquí. Claro, no he ca sí, efectivamente, es lo que dice Víctor, que no he cambiado de tab. Es que no me he dado cuenta de que estaba viendo el cementerio. No me he dado cuenta. Tendría que haber cambiado al mazo. Estaba en el mazo, el jabalí.
De hecho, yo lo que yo he pensado es que estaba mirando el mazo y que el jabalí estaba en el cementerio. Que lo había tirado en el cementerio en algún momento antes, ¿no? Con Tamillo. Pero es que también busca en el cementerio. El final de Devastación también mira en el cementerio. Y no caí en ese detalle. ¡Oh! Me he equivocado, tenía que jugar esto. ¡Ay! Tendría que jugar el Castillo de Vendaleza, ¿vale? Con el Esbirro Arbóreo para tener azul ahora enderezado. ¡Ah! Así que voy a perder un turno aquí, con esto. Pues Oscar, la mono big, o sea, la mono red devotion, la big red de devoción, es que es malísima. Mira, si ya la ha subido Juanmi de Magic Madrid, podéis ir a verla allí. es que no hay por dónde cogerla. O sea, no la he visto suficientemente competitiva como para siquiera intentarlo. Pues ya tenía uno arriba. Bueno, ya tengo uno en la mano. No hacía falta buscarme otro más. Sí, las risas es cierto, las risas son los llantos, porque luego te pones a grabar 3, 4, 5 partidas y como en todas te salga mal, las risas se convierten en llantos. Ese es el problema. Eso es lo que me echa un poco para atrás. El herbívoro arbóreo me lo guardo por si en algún momento juego una voladora, una crisis o lo que sea, aunque siempre va a proteger 3. Nah, pero me lo guardo para el jabalí, por si lo conseguimos juntar. Hey, Din999A, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Uf, mono verde de devoción, ojo, ¿eh? Ojo que dúos nos va a pegar una paliza. Por cierto, ya sabéis que Magic Arena tira a la gente que está esperando para la partida. Esto sí que no me lo esperaba. Mis llantos son vuestras risas, es cierto, es cierto. Me voy a quedar el final de Devastación por si pudiésemos ganar la partida con él, porque esta partida se ha complicado bastante, ¿eh? Uff, 8-7 vigilancia. Madre mía, nos va a ganar. Qué bueno. Sí, la Crisis tiene trample, efectivamente. Pero bueno, me guardo el 0-3. A ver, esto es un poco raro. ¿Tiene trampa o qué? Vamos a hacer un chumbloque ahí para no comernos 8 de daño. No he entendido muy bien este ataque. No sé por qué ha perdido un bosque. De esa manera. El problema es que necesitamos robar una tierra. Necesitamos robar una tierra con este euro. El sorteo lo hago ahora mismo. Cuando acabe esta partida hacemos el sorteo. Venga, tierra, tierra, tierra enderezada. No, no ha habido suerte. Para poder jugar también el euro, pero no ha habido suerte. Pues nada, pasamos turno. Hey, Dracon Jason, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Vale, aquí la buena noticia es que si queremos podemos hacer incluso doble bloque al Gargos. Pues yo creo que voy a hacer el doble bloque. No tendrá algún truco. Y esta Nisa ya tiene a 8 contadores. Ey, Dalradian, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Voy a tirar la espiral de crecimiento, aunque sé que va a poner un token 1-2 con la araña. Nos hemos quedado atascados de tierras, a solo 6 tierras. Ese es el problema de esta partida. Que nos hemos quedado atascados. Venga, a ver si sale de tierra. Ahí está. Vale. Venga, va, me la juego otra vez. Aunque podría haber jugado el refugio. Uy, no estoy jugando muy bien. Podría haber jugado el refugio antes y haber tenido un mana extra, pero bueno, hemos tenido suerte.
Vale, tenemos entonces 2, 4 y 3, 7 y 2, 9. No nos llega para hacer el final de devastación, que hace falta 12 de maná para poder ganar la partida con ello. En el sorteo ahora os digo, ¿vale? Simplemente cuando llegue el momento os digo, lo tenéis que hacer, tenéis que escribir una cosa en el chat, la escribís y todo el mundo entrará en el sorteo. Oscar dice que vendió el buey de Agonas por 8 euros, que pensaba que nunca lo iba a vender. Yo creo que esa carta, tiempo al tiempo, acabará siendo buena. Ha hecho el menos 8 de Nisa. Hey Kezkak, muchísimas gracias por esos 100 bits. Muchísimas gracias por el apoyo al canal y por todo lo que haces. Venga, que necesitamos tierras. Quizás una Crasis. ¿De cuánto es? 2, 4, 6 y 3, 9. Sería de 7. Venga, vamos a hacer la de 7. Oh, me he quedado con un enderezado. He contado mal. Era de uno más de lo que yo pensaba. Bueno, no pasa nada. Pasamos turno. Ya os digo que tenemos entonces 2 y 2, 4 y 3, 7. Ah, no he contado que esto es doble, claro. 2, 4 y 3, 7 y 2, 9, 10. Si robamos tierra con la espiral de crecimiento y otra tierra más, tendremos 12 de maná y podremos hacer final de devastación de 10 y buscarnos el jabalí y supuestamente ganar la partida. Porque ahora mismo él tampoco nos la puede ganar. Tiene Kiora, tiene bloqueadores, pero. Y el loto, o sea, tiene mana infinito y tal. Pero. Y se ha buscado. O sea, se ha buscado todos los bosques del mazo. A poner un token 2-2. Le vamos a dar otra arañita más. Pero si robamos dos tierras seguidas ahora. Si robamos una tierra, mejor dicho. Ahí está la tierra. Pues creo que nos da para hacer el final de devastación de 10 y creo que ganamos. Creo que ganamos haga lo que haga. Creo que es muchísimo daño el que hacemos. En plan de 40 o 50. Efectivamente. Pone otro token 1-2, pero no va a ser suficiente porque van a ganar a arrollar nuestras criaturillas. Y pegan, como digo, como 50. Creo que no lo hemos jugado muy bien, pero ya digo que. Que al final ha sido lo mismo, ¿no? Hey, buenas noches de Barbershop. Buenas noches, bienvenido. La Zap y Crocs así, la Grixis, la vamos a probar ahora. De hecho, voy a abrir EtherHub y la voy a pasar también la Grixis a EtherHub para que la podáis ver. Le tengo muchas ganas a la Grixis de Croxa. Creo que Croxa es muy buena carta, pero que aún no la hemos visto en acción. Es cuestión de tiempo. ¿Cuánto daño pasa al final? ¡Pim, pim, pim! ¡Qué locura de partida! Mira, voy a hacer dos cosas, ¿vale? Lo primero, el sorteo. Vale, ¿cómo vamos a hacer el sorteo? Muy sencillo. El sorteo es aleatorio, ¿vale? Lo hace un bot. Yo solamente le tengo que dar al botón. Tenéis que escribir sorteo. Tal cual, sorteo en minúsculas. En el chat. ¿Veis cómo lo he escrito yo? Pues así. Ponéis sorteo en el chat todos los que quieran participar, que escriban sorteo. Y Team Foxes Gaming, nuevo seguidor, muchas gracias. Un placer tener por aquí a Team Foxes. Todo el que quiera el código de 6 sobres de teros, que ponga sorteo en el chat. Y ahora os digo, voy a ir pasando el mazo Grixis de Croxa, que lo quiero probar. Aquí está. De alguien que supuestamente ha llegado a mítico con él. Y digo supuestamente porque siempre que leéis que alguien ha llegado a mítico con un mazo o lo que sea, nunca sabemos si es cierto. Simplemente es porque esa persona lo ha dicho. Pero a lo mejor se lo ha inventado. O sea, que haya llegado a mítico, eso se sabe, ¿vale? Pero que sea con ese mazo, te puede estar engañando, ¿vale? O sea, no tenemos una certeza absoluta de que eso sea así. Simplemente alguien lo ha puesto en Twitter o lo que sea, pero bueno, si lo ha hecho en directo, sí, ¿vale? Pero muchas veces, yo qué sé, la gente lo dice y nosotros simplemente pues nos lo creemos. A ver cuántos... Ahora mismo hay 70 personas elegibles, ¿vale? A ver, podría mostrarlo incluso para que lo vieseis. De hecho, lo puedo mostrar. A ver, pantalla. Vale, ahí se ve. Este es el Nightbot, ¿vale? Y aquí se ve los 71 personas elegibles
para el sorteo. Yo simplemente le doy a Roll It y rolea y empieza el sorteo. Voy a esperar unos segunditos más. Hay 71 personas. Muy buena, Dreju, poniendo supercalifragilístico espialidoso. El día que hice eso no fue buena idea. 73. Hay 73 personas. Suerte, exclamación, cecedilla, giveaway. Bueno, la verdad es que podéis poner lo que queráis. Venga, redoble de tambor. Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar. 3, 2, 1. Negate, Negate 4, te ha tocado. Vale, pues Negate 4. Mándame, no sé cómo se hace. Mándame un susurro, se puede hacer eso, ¿no? Lo de los susurros a través de Twitch, ¿cómo se hace? Ahora no sé cómo dártelo. O te busco yo y te lo paso. Bueno, Negate, pásame, hazme un susurro. No sé cómo se hace eso de los susurros. Susurréame. Y te paso el código. ¡Ah! Estáis viendo la pantalla. No, es que qué monger soy, de verdad. No me he dado cuenta de haberlo quitado. A ver. No se me había ocurrido. Vale, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer un segundo sorteo esta noche. No, por el chat no se lo puedo dar, claro. Voy a hacer un segundo sorteo esta noche, ¿vale? Dentro de una hora, a las 12 en punto, hora de España, dentro de una hora exacta, sorteo otro código de 6 sobres, porque tengo un par más de ellos, ¿vale? Este era mío. Este es mío de los que a mí me sobraron, ¿vale? Y el siguiente os digo quién me lo ha regalado, porque ha habido algunos... algunas buenas personas que me han pasado algunos códigos que les sobraban. Entonces tenemos varios y los voy sorteando para que todo el mundo tenga alguno, ¿no? Sí, bueno, ya quien ya no esté, pues lo siento. ¿Cómo se hace lo de... ¿Cómo encuentro yo a Negate? A ver. Soy un torpe de Twitch. Si es que soy nuevo, yo en Twitch estoy empezando. Como quien dice. No sé cómo se hace. Lo de los susurros, ¿cómo funciona? Es que a mí hay gente que a veces me ha escrito... Ah, mira, aquí estás. Te he encontrado. Te he encontrado, Negate. Si estás ahí, Negate, todavía ahí mirando, te habrá llegado un susurro. Te habrá llegado un susurro con algo que he puesto yo. Bueno, ahora cuando me escribas, te lo paso. Venga, va, pues seguimos jugando, que hay gente aquí en el chat, hay gente aquí esperando jugar. Antonio Manowar te ha tocado. Sé que hay gente que también estaba por ahí esperando, pero tendrá que esperarse un poco más. Por cierto, al final lo que no he hecho es poner... Sí, sí, lo he puesto. El mazo Croxa de Grixis, ya lo tenéis en EtherHub, debajo del vídeo, en la descripción. Lo podéis ver, y es el que vamos a jugar a continuación. Que es un mazo que le tengo muchas ganas, porque para mí Croxa es una de las mejores cartas de la colección. No se está jugando, ¿por qué? Pues porque a lo mejor no es tan bueno. Mira, sí, sí, aquí estás. Te paso el código. Si te pudiese hacer una foto... Joder, qué rollo, tengo que escribir a mano. Te lo escribo, ¿eh? A ver si lo he escrito bien. Vale, ahí lo tienes. Creo que te he pasado bien el código. Luego hacemos otro sorteo. Dentro de una voy a hacer otro sorteo más. Venga, va. Esta mano es buena. Este mazo promete. Sale Antonio Manowar. Uy, Nox Game, has puesto ahí un código. ¡Ay, Diepi! ¡Ey! No he dicho nada. Diepi13, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Muchas gracias por el apoyo al canal. Que no me he enterado. Estaba concentrado con el tema este y no me he enterado. Uf, Víctor pregunta por el evento del metajuego estándar. ¿Alguien le ha respondido ya? No lo he mirado, la verdad. No sé si sigue activo. Habría que mirarlo. Voy a jugar tierra enderezada para no palmar vidas innecesariamente. Pantalla descentrada. Gracias por avisarme, Alfonso Peces. Muchas gracias. No sé cómo se ha movido la pantalla. He toqueteado y la he movido sin querer. ¿Y qué hago yo aquí abajo a la derecha? Vale, ya sé qué hacía ahí abajo a la derecha. Ahora se ve mejor. Oh, esa dures.
Nos quita los estragos de Angrath, pero no nos quita el ladrón de cordura que le va a ganar la partida. A ver, que Antonio está jugando una mono negra con Susurrador de la Fatalidad, Coacción y Vampira de la Luna Funesta, a la cual no voy a bloquear, obviamente. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis ahora en directo. Y ya digo, dentro... ¡Hala! Rito de Lodin. Dentro de una hora hacemos el segundo sorteo, ¿vale? Para esto hay que exiliar otras... ¿Cuántas son? 5 cartas, son muchas cartas las que hay que exiliar. Y hace falta para esto triple negro, ¿vale? Cuidado con esas cosas. Ya tenemos triple negro en mesa, ¿vale? Pero cuidado con esas cosas. Se ve el número de mi cuenta, ¿qué dices? A ver, necesitamos uno azul, triple negro y uno rojo. Tenemos, ¿verdad? Cuidado con esas cosas. Pues robamos. La Dures, la coacción, está en Magic desde Saga de Urza. Y Saga de Urza, alguien en el chat, Saga de Urza desde el año 97 o 98 más o menos. Hey, Pablo Torro, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. ¿Qué ha pachado? Si es que me distraigo. Vale, nos ha tirado un jinete homicida sobre nuestro Nicol Bolas. ¿Qué hacemos? ¿Ashiok o Nicol Bolas? Ojo, ¿eh? Ojo que tenemos ya respuestas, haga lo que haga. Es que da igual lo que hagamos. Me ha hecho ilusión hacer el Ashiok, pero es más hacer Ashiok que Nicol Bolas, que lo que sea. Vale, gracias, Cárcel Mago y Nox Game, año 1998. Ese fue el año de salida de Saga de Urza y por tanto de la Dures, la coacción. Una carta de las más legendarias, queridas e históricas del juego, sin duda. La verdad es que aquí tenemos varias formas de... es el Azap, lo vamos a probar. Tenemos 3 y 3, 6 enderezados. Así que podríamos hacerle sacrificar criatura y jugar el Atris. Vamos a hacerlo así. Y me guardo el Nicol Bolas para el siguiente turno. Al fin y al cabo el Atris es ventaja de cartas. Sí, sí, podríamos hablar mucho de Saga de Urza, ¿verdad? Y de lo que implicó, de lo que supuso para Magic en aquellos tiempos. La primera, bueno, es que realmente se dice mucho que la primera gran colección rota de la historia de Magic fue Saga de Urza, pero ha habido tantas colecciones rotas ya en la historia de Magic. Por ejemplo, el Trono del Drain ha sido una colección rota, sin ir muy lejos, ¿no? Así que... pero ha habido tantísimas, y antes de Saga de Urza ya hubo colecciones bastante, bastante rotas, sin tener en cuenta Alpha, Beta, Arabian Nights... dame dos cartas. O sea, es decir, Mirrodin, por ejemplo, Mirrodin ya años después de Saga de Urza... Tempest ya estaba rota, pero es que llegó Saga y estaba aún más rota. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos el Croxa? Y le quitamos eso de la mano. Venga, va. La verdad es que es mejor autodequearte a ti mismo, ¿eh? Si puedes. Con este tipo de cartas, claro. La verdad es que nos ha salido bastante bien esta partida, así que... Antonio Manowar con su mono negra que necesita una pequeña actualización. Échate un vistazo a los mazos de devoción porque llevas una mono negra que se ve que está desactualizada o que poco a poco la vas mejorando o lo que sea, pero que aún le queda mucho por delante, claro. Y no cuesta mucho, hay muchas infrecuentes, por ejemplo, sin ir más lejos, el amado gato horno, no cuesta nada. Son infrecuentes el gato y el horno y los puedes meter en el mazo y va a mejorar muchísimo. Hey, buenas noches, War, ¿qué tal? War 666. Six, six, six. The Number of the Beast. Buena partida.
Venga, otra más. ¿Quién está por aquí? Voy a jugar otra vez la Grixis esta, que mola bastante. R1 José. Ya digo que está bugueado la lista de amigos que quieren, que me están retando y desaparecen. Así que yo entro y el que esté, le doy, ¿vale? Y los demás que estáis esperando, lo siento, es que pensad que es una cuestión de azar, de suerte, ¿vale? Que tengo pocas horas y las pocas horas que tengo las juego pues como podamos. Sí, claro, Urza's, o sea, el bloque de Urza, ¿no? O sea, saga de Urza, legado de Urza, destino de Urza, el bloque estaba rotísimo. Pero es que es verdad, el bloque anterior, el de Tempestad, Fortaleza y Éxodo, también estaba rotísimo. Pero es que si nos ponemos el anterior bloque, también estaba rotísimo. Espejismo, Visions y Viento Ligero. Pero es que si nos ponemos el anterior bloque, también estaba rotísimo. Bueno, vamos a ver, sale nuestro oponente. No tenemos mana azul y toda la mano es azul. Lo único que podemos jugar es el Croxa. Voy a hacer Mulligan. Venga, va, esta mano está bastante mejor. Tenemos los colores que necesitamos. Voy a tirar la montaña. Es que vamos a perder vidas, muchas vidas con esta mano. ¡Ey! Buenas, Nailaiki. ¿Qué tal? Buenas noches. ¡Ey, Silphion! Me alegro de que te haya gustado el mazo de elementales que he subido esta mañana a YouTube. ¿Cómo? Montaña, horno de la bruja. Interesante, interesante. Ya tienes mi atención. Padre mía, es que Neo se sabe los nombres de todo el mundo. Dice, buenas noches, Marsal. Yo no lo tenía del todo claro. A ver, a ver. Vamos a ver, voy a jugar tierra de esta. Pagamos dos vidas. ¿Qué le hemos hecho descartar? ¿Qué ha pasado? Vale, se ha descartado un cloaca huesos, de acuerdo. La sacerdotisa la vamos a matar en cuanto podamos. Pero yo creo que es más rentable hacer un segundo Crocs ahora y no pagar vidas. Y mataremos la sacerdotisa el turno siguiente. Vale, jugamos tierra de turno, girada, y pasamos turno. Ojo, ojo la Chandra. La Chandra es un pequeño problema. Bueno, pequeño problema por no decir problema enorme, lógicamente. Lo bueno es que, a ver, lo malo es que nos hemos quedado atascados de tierras, ¿vale? La parte buena es que tenemos formas de lidiar con esto. Le voy a hacer sacrificar el Planeswalker, que siempre es más difícil de interactuar con el Planeswalker. ¡Ey, buenas, Ocelote! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. No, no es... Podría haber sacrificado los elementales porque robaba una carta extra y la verdad es que la habría rentado. Sí, podría haber también usado los... ¡Hala, venga, vaya top deck! ¡Ish! Este sí que es un problemón. Hay que matarlo. Con el jinete homicida. Vamos a bajar mucho las vidas, pero bueno. Como robe un gato, nos va a ganar solo con el gato. Esto ya no hace nada. A ver si no se da cuenta y no sacrifica el pastor de pesadillas. Sí, sí se da cuenta. Ya está activándolo. Nos hace perder el jinete y pone dos tokens de comida. Mucho mejor que lo de antes. Oh, Mr. Ocelote. No, nunca me he puesto a mirar precios por canciones de derechos de autor. Buenas. Pero yo me he imaginado siempre que serían escandalosamente caros, o sea...
No me lo había planteado, la verdad. Creo que este es el momento de la ventaja de cartas, ¿verdad? Vamos a buscarnos un pantanito. Espero que tengamos tierras básicas de sobra. Bueno, el momento de la ventaja de cartas es el momento de matar a la sacerdotisa. Me la voy a jugar. Si roba justo una criatura y se sacrifica con la sacerdotisa, pues bueno. Pero nosotros hacemos también ventaja de cartas. Si no roba criatura, esta es la jugada más adecuada. Entonces, vamos a hacer esta jugada. Ya haremos lo siguiente. Entonces, ya digo, el tema... De... No, nunca se me ha ocurrido... ¿qué será esto? Dame ese Ashiok. Dame ese... Este Ashiok es bueno contra la sacerdotisa. Y Oriol de Magic Jada lo hacía. Tampoco es una cosa que me preocupe demasiado. De hecho, es que a mucha gente la música le molesta. Y yo la pongo lo más baja posible de fondo y ya está. Si es que casi ni se oye, ¿no? Entonces no me preocupa demasiado el tema. O sea, no estoy interesado en pagar. Podría dejar la música del propio juego y ya está, ¿no? Vale, vamos a ver qué es lo que tienes en mano. A ver qué es lo que tenía en mano. Y le voy a matar la sacerdotisa. ¡Oh, una Chandra! Le voy a matar la sacerdotisa con esto, ¿vale? Más que nada porque me guardo los Strahgoth por si juego a un Planeswalker poder matarlo, ¿vale? Tenemos tres Croxas en el cementerio que hay que empezar a jugar. ¡Ey, buenas noches, Magnuza! ¿Qué tal? Es mejor oír mi voz mucho más bonita y aterciopelada, ¿verdad? Ahora recupera el cloacahuesos. Si robamos tierra... Vale, hemos robado tierra, pero girada. Creo que es el momento de Ashiok. Porque Ashiok ya le empieza a poner en el apuro de tener que atacar al propio Ashiok. Es que pone un 2-3, es que es muy bueno. Una criatura 2-3. Lo malo es que dequearle a él le da ventaja. Usa el cementerio para cosas. No demasiadas, pero las usa. Croxa. Croxa se llama. Sí, llevo 4 Croxas de estos. Ojo que nos quedan 11 vidas. Y este mazo no tiene forma de ganar vidas. Así que empezamos a estar un poco apuradillos, la verdad. Vale, la buena noticia, te iba a decir que es que se ha girado entero, pero ha jugado tierra. Le podríamos quitar algo de esto en medio y que se lo tenga que descartar, por ejemplo, el virtuoso de fuego filos. Pero no, de momento no. El menos 7 también está guay. Ni me estoy pensando lo que estoy exiliando del cementerio. Ojo que los Croxas matan en un par de ataques, ¿eh? Que no son... Me exilio hasta un propio Croxa. No importa mucho. No importa demasiado exiliarme un Croxa porque teníamos 3 en el cementerio. Son legendarios, así que bueno, un poco igual. ¿Por qué la ha liado? ¿Qué ha pasado? Nos hace los 2 daños del virtuoso de fuego filos. No había pensado en esa posibilidad, así que vamos a intentar matar este virtuoso de fuego filos en la siguiente. Le he liado con los tokens, ¿por qué? He puesto un token y he atacado con otro. Ojo que nos quedan 5 vidas. Hay que empezar a matar cosas. Hay que matar esto. Veamos. Vamos a empezar con esto. Espérate. El menos 7. ¿Puedo lanzar hasta 3 cartas y lo voy a cargar? ¿Qué tiene? Ojo, tampoco está mal esto. Pero creo que merece más la pena quitarle el Diablo del Caos. Ay,
sacrifica, obviamente, por tanto nos hace un daño más, pero había que quitar de en medio ese diablo del caos como fuese lo antes posible. Le atacamos con todo. Son 13, le dejamos a 3 nada más. A ver si decide bloquear. No creo. No creo porque está intentando matarnos. Vale, le vamos a hacer... Vamos a jugar primero el Atris, a ver qué es lo que nos da. Ojo que él puede ganar hasta 6 vidas extras con los... No, perdón, hasta 9 vidas extras con las comidas que tiene. Y ahora hacemos los estragos de Angrazi que sacrifique una de las dos criaturas. Y esto es sacrificar una criatura u otra criatura. Pues creo que voy a coger la... El anticriaturas, ¿eh? ¿Qué habrá aquí? Prefiero anticriaturas. Porque, no quiero pagar 2 vidas. Si pagamos 2 vidas y matamos los dos... Lo voy a matar ya. Fase principal. Y que sea lo que Dios quiera. Nos quedamos ahí con un 3-2 bloqueando. No creo que vaya a robar... Si roba un gato, nos mata. ¿No? No, con un gato tampoco nos mata ya a estas alturas. ¡Ah, cierto! Le podría jugar otro Croxa. ¡Oh, no he caído en eso! Es cierto. Podría haber jugado el segundo Croxa y le hacía los 3 últimos daños, que le quedan solamente 3 vidas. No me he dado cuenta, cierto. No he caído en la cuenta. No he caído en la cuenta de que... Es verdad, pero le habríamos matado si jugaba el Croxa, le hacía 3 daños. Al final ha dado igual. Bueno... Tiene que robar, pero... No, no le mata. Oh, sí, tenía todas las tierras giradas. No podía sacrificar tokens de comida para ganar vidas. Bueno, pues para la siguiente. Ahora le pegamos de 30. No, la carta... Le podemos preguntar ahora a José que cuál era la carta que no nos ha mostrado. Mira, ahora ya sí que le matamos. De hecho, como se ha girado entero, no puede ganar vidas, entonces está muerto. De hecho, creo que está muerto haga lo que haga, ¿no? No, tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que mover ficha. Sí. De hecho, aquí él ya puede conceder porque ya ha perdido. Y sí, efectivamente, tenéis razón. El turno anterior podría haber jugado el Croxa y haber ganado. Se me ha ido la pinza, no he caído en ello. Es que es muy bueno, es que hace su habilidad 2 veces. Al jugarlo para morir y al atacar. Bueno, al jugarlo, mejor dicho, ya sea para morir o no, y también al atacar. Es bastante, bastante potente. Y Kezkak, venga, va. ¿Estabas ahí? Te doy. Pues ahora mismo, a ver, Hazasi, lo que estoy haciendo es simplemente con el que veo aquí que está iluminado, juego con él y ya está. Como está bugueado y a mucha gente la va tirando de la lista de la gente que está retándome, pues al que aparezca, o sea, va a ser totalmente aleatorio, totalmente al azar, totalmente por suerte. Lo siento si no puedo jugar con todos, pero va a tener ese pequeño componente aleatorio. A ver, que estoy aquí con el tema del código todavía. Pasándosela a Negate. Venga, vamos a ver. Está bien esta mano. Salimos de tierra girada. Azul-negra. Ahora veremos qué color juega él. A ver, él va a jugar bien. Me voy a quitar este Planeswalker Ashiok porque ya tenemos otro en mano. Y es preferible ahora mismo robar alguna tierra adicional, ¿vale? Si no tuviese ya un Planeswalker en mano, a lo mejor me lo quedaba. Pero teniendo ya un Planeswalker en mano, ¿para qué quiero dos, no?
Negra, verde. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¡Ey, Juanqui! HS, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. ¿HS es por el acondicionador o por el Hearthstone? A ver, ¿qué hacemos? Yo creo que borrar los pensamientos... En este turno borrar los pensamientos va a estar guay. Y luego ya en el siguiente el Croxa. Ah, polúcranos, ¿eh? Campaña de desinformación. Madre mía, pero qué engendro es este. Pues yo diría... que lo más peligroso aquí es la campaña de desinformación. Bueno, solamente es... pero sí, la voy a quitar la campaña de desinformación. Así pierde el tercer turno. Esto para afuera. Le hacemos perder el tercer turno realmente, ¿vale? También es la... ojo, no, con esto da... no, da mana de cualquier color, ¿vale? Le hacemos perder... ¿qué engendro de mazo es este? Sultai azul... es rarísimo. Venga, descártate algo bonito. Nos lo puede exiliar en respuesta con el... ah, al final épico es conjuro. Es que este removal no es malo hasta que ves que es conjuro y dices, uff. El hecho de ser conjuro es un poquito... es por Hearthstone. No, hombre, ya lo sabía, imaginaba. Yo usaba el HS anticaída y no funcionó, ¿vale? Es por hacer publicidad negativa del producto. Se ha descartado esto. Ya veréis cómo al final le acaba matándole Croxa. Vale, tenemos el mana necesario para poder jugar este Nicol Bolas. Por eso he tirado la tierra para abajo. Vale, sabemos perfectamente lo que tiene en mano. No sé si preocuparme por el Pelucranos este. Supongo que sí. Mira que he dicho siempre este bicho es malo y tal. Vale, menos mal que no lo ha jugado, porque creo que habría sido un problema si lo hubiese jugado. Vale, es un mazo de encarnación enigmática. Pues... vamos a hacerlo así. Tiene un encantamiento de coste 2 que puede sacrificar para buscarse una criatura de coste 3. Vale, vamos a ver. Tres cartas en el cementerio. Podríamos hacer lo mismo, un Atris. Pero creo que no hay que desdeñar la ventaja de cartas del ladrón de cordura. Así que vamos a ir a por el ladrón de cordura. Y ese borrar los pensamientos... uff... me lo voy a quedar también. Son bastante importantes los borrar los pensamientos. Lo malo es que el siguiente turno no podemos jugar dos hechizos. Lo cual es un gran problema. No estoy muy seguro, Dreju. ¿Alguien en el chat sabe el clasificatorio de Mythic Championship que hay en Magic Arena? ¿Hasta qué puesto se clasifica uno? No sé cuántos son. No sé si son 8, si son 10, 20... pero es una cifra muy pequeña. Esto no lo tiene en mano, lo ha robado, ¿verdad? Ah, no, es que se lo ha quedado, se lo ha quedado. Le hemos dado tierra y ha tirado la encarnación enigmática. Vale, vale. Entonces, mala jugada por mi parte. Esto es exiliando otras 6 cartas de tu cementerio. Casi prefiero que lo tenga en la mano, la verdad. Venga, vamos para adelante con el Nicol Bolas. ¿Sabéis qué? Puedo robar. Y ya se tiene que exiliar algo, o de la mano o del juego. Y al siguiente turno ya veremos qué hacemos. Sí, o sea, es decir, no, ah, los 1200, vale. Son los 1200 primeros de mítico, de construido y de limitado, de 2 meses. Se clasifican para ese clasificatorio. Y luego en el clasificatorio no sé cuánta gente es. Muy poquita. Yo creo que sí. La Thorius Flyers sigue siendo una baraja viable para llegar a Mítico. Madre mía. Si tenía el gigante homicida. Estoy súper distraído. No me da cuenta. Si tenía el gigante homicida todo el rato. Le he puesto en bandeja el Nicol Bolas. Vale. El último episodio de esto hacía... vale, nos exilia el cementerio. Ojo, poca broma. Vamos a exiliárnoslo nosotros antes de que nos lo exilie él.
Esta jugada sí, muy buena. Pesadilla de Elspeth. Último capítulo. Te exilia el cementerio del oponente. Vale, ya me lo exilio yo con Croxa y lo pongo en juego. Jugamos tierra, pasamos turno. Podemos matar este Atris, ¿vale? Que nos quedan solamente 10 vidas. Estamos empezando a jugar con fuego. Aunque la otra opción es esperarnos a que juegue el Polucranos y subírselo a la mano. En respuesta a que intente matarnos a Croxa. Puede ser una jugada buena. Ey, buenas, Edu Froste, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, es la prueba definitiva, ¿verdad? De que se me acabó la mala suerte. Él sí que tiene un montón de cartas en el cementerio. Voy a matar el Atrios. El Atris, perdón. Es que nos quedan solo 10 vidas. Este bicho tiene amenaza. Se nos está empezando a poner muy complicada la cosa. Ah, espérate, si no lo destruye. Voy a pasar. No lo destruye, solamente lo podemos subir a la mano. Me voy a esperar a ver si juega el Polucranos y subírselo a la mano en respuesta a la habilidad. Eso sí. No le llega el maná. No le llega el maná si cuesta 4. No he dicho nada. Se lo subimos a la mano igualmente. Cuesta 3 que luche. Vale, juega tierra girada, mi turno. Te lo doy a la mano. Vale, no hemos robado mal, ¿eh? Ojo que esto pega 9. 9. 6 y 3, 9 pega, ¿eh? El deck no está bien subido. No sé qué está pasando últimamente en EtherHub. Que algunos de los mazos los exporto y me dan error. 42 cartas salen, sí. Vale, tiene el Polucranos en mano que se lo vamos a matar en respuesta. Ojo que al final esta partida la vamos a ganar, ¿eh? Vale, voy a ver si puedo corregir el tema del mazo que al parecer se ha subido mal a EtherHub. Es el único que ha subido mal, ¿verdad? Sí. Ahora lo vuelvo a intentar subir, a ver qué es lo que ha podido pasar. Uff. Sabe que tenemos el jinete homicida. No he querido coger el pack bueno para que él no lo supiese. No se lo voy a matar porque pegamos de 12, 6 y 3, 9 y 3, 12 del Croxa, salvo que le quede una tierra en mano. Voy a esperar a que juegue el Polucranos este y si me intenta matar alguna de las criaturas, en respuesta se lo matamos. ¿Tiene 3 de maná? No, no tiene 3 de maná. Tiene 1 y 1, 2. Ahora sí tiene 3 de maná. Y en respuesta se lo matamos y cuando lucha, pues no hace nada. Vale, pues ahí está la victoria. Entonces, espero, ¿no? Buena partida. Bueno, este mazo mola mucho. Es una Grixis midrange de Croxa, ¿eh? No es una Grixis de sacrificar ni nada de eso. Mola bastante. Voy a volver a intentar exportar el mazo, que antes no sé por qué ha dado algún tipo de error. Dex. ¿Dónde está la Grixis de Croxa? Exportar. A ver. La voy a poner otra vez en EtherHub, que como me habéis dicho, que ha dado error. A ver qué ocurre. Ahora ha salido bien. Pues no sé antes por qué se ha exportado mal, la verdad. Vale, pues muchas gracias por haber avisado. Ya la tenéis exportada a Magic Arena, ¿vale? O sea, a EtherHub, para que la podáis exportar en Magic Arena. A ver quién está por aquí esperando. Goblin, venga, juguemos. Voy a jugar otra vez la misma, es que me está gustando mucho. Y José era el otro, no, ya jugaba con él antes. Pues José, muchas gracias por hacerte seguidor y muchas gracias por la partida que hemos jugado antes. Como ya había jugado contigo y con Goblin, esta noche no había jugado, pues juego con él. Nada, Odín, que yo he tenido una racha de mala suerte últimamente. Ey, Antonio Herrero González, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Voy a hacer esto más grande, ¿no? Que se vea mejor. Uf,
Edufroste pregunta cuáles son para mí los mejores mazos del nuevo estándar. Y es que es una pregunta muy complicada porque no estoy muy seguro. O sea, es decir, es que es muy pronto y está habiendo muchos. Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar porque tenemos dos cartas, tres cartas rojas negras muy buenas. Y un templo de la malicia para buscar. Y como sale él, tenemos tiempo de encontrar el mana azul. Voy buscando simplemente mana azul, ¿vale? Es la prioridad número uno. O una blanca verde de encantamientos. ¿Veis? A esto me refería. Yo de momento voy a jugar el Croxa porque es ventaja de cartas. Y si le pone alguna aura a la tejedora, pues prefiero esperarme. ¿Veis? Es un mazo de encantamientos. Y como tenemos muchas anticriaturas, usarlos contra sus criaturas random, ¿vale? Por ejemplo, la campeona se te sana, así que hay que matarla. Y podemos matarla. Seguimos sin mana azul, ojo. Voy a pagar dos vidas aquí. Esto hay que matarlo sí o sí. Y bien, y ya, y este turno. Seguimos sin mana azul, ¿vale? Y toda la mano, media mano es azul. Sí, efectivamente, como dice Neo, tuve una racha de derrotas la semana pasada jugando Ranked, pero que estuve jugando 3 horas en directo y creo que no gané ni una sola partida. 0 partidas ganadas. Es algo que no suele pasar. Tendría que haberlo hecho antes. Pero vamos a jugar el Lazap, porque el Lazap, sabéis lo que hace, ¿verdad? Me voy a quedar el Planeswalker. El Lazap lo que hace es copiar a Croxa. Entonces cuando ataquemos, hace la habilidad de Croxa. Oh, Reino Carcelario, eso está feo. A ver si lo puedo hacer de cero el Lazap. Sí, se puede hacer de cero. No, no, para jugar conmigo basta con que lo pidáis. Si alguien en el chat quiere jugar conmigo, simplemente lo pide y jugamos. Le queda una carta en mano nada más y vamos a quitársela. No es mala esa. Tenemos ya dos anticriaturas en mano, buscamos tierra. De hecho, ¿cuántas cartas tenemos en el cementerio? Tenemos 5 en total. Nos hace falta una más. Qué pena que esto no haga sacrificar encantamientos. Buen robo. Voy a tirar esto fuera. Se lo voy a matar, yo creo. Sí, de Bobo Blanco. Pásame tu código o agrégame tú mismo. Mi código está por ahí. Pásame tu código ahora mismo por el chat y te agrego. La lista de amigos de Magic Arena permite solamente 200 amigos. Y debo de estar ya al límite de la cuerda floja de la lista de amigos. Pero me la juego. Vamos a hacer mi Colbolas. Y le doy el más uno. Y ya veremos. Como tenemos los estragos de Angrath y luego un Ashiok, es mucha, mucha ventaja de cartas. Y robe lo que robe, no puede matarnos a Nicole Bolas. Ese mazo no puede. Sí, todos los que queráis, pues o me agregáis a mí con mi código, que ahora mismo no sé cuál es. Ahora mismo no sé cuál es mi código. O ponéis el código en el chat y os agrego yo. E intentáis jugar conmigo en la lista de amigos. Por ejemplo, con dúos ya he jugado antes. Me gustaría ir alternando de jugadores y tal. Qué buena Neo, es verdad. No se me había ocurrido. Pero es verdad. Un Lazap con Druida del Paraíso en el cementerio le puedes dar Hexproof por sorpresa. Puede estar gracioso, sí. Aquí el oponente debería empezar a pensar en conceder. Permanente objetivo. Oh, cualquier permanente, incluso este. Hemos recuperado el Lazap, ¿vale? Le hemos subido el encantamiento a la mano, el aura. Y se lo ha tenido que exiliar de la mano a continuación por la habilidad de Ashiok. No está yendo mal este mazo. Ey, Cárcel Mago, en serio, ¿no he tenido tu código? Todos los que me habéis preguntado por el código y no lo habéis puesto. A ver, para que todo el mundo lo tenga, ¿vale? Mi código, lo podéis ver, si pincháis aquí en la doble espada, veis vuestro código, que es este.
Lo voy a poner en el chat también por si acaso, por si alguien lo quiere. Cárcel Mago, ¿no te tengo ya a ti como en la lista de amigos? ¿En serio? ¿Todavía? ¿A estas alturas de la vida? Te agrego, ¿vale? Y luego, también una cosa que quiero ver es qué ocurre cuando llega a los 200 amigos, por curiosidad. Y Juan Paneitor, te agrego también, ¿vale? Ahora jugáis conmigo si queréis. No he jugado contra Ventus V, ¿vale? De los tres que estaban ahí esperando, no he jugado contra Ventus, así que voy a jugar contra él. Buena partida, Goblin. La verdad es que me ha salido todo el removal del universo. Repenta dice que After Office está ahora con 5 agentes de la traición a la vez. ¿Es ahora o estaba antes? Es que me suena haberlo leído en Twitter. Fue antes, fue ayer. Ayer estuvo con 5 y se murió por mazo, ¿no? Con 5 agentes de la traición en mesa. Ojo, otra vez estamos sin azul, pero ahora sí que la mano entera es azul, así que hay que hacer mulligan. Vale, esta mano sí que tiene azul, nos la podemos quedar. Y nos vamos a quitar... Pues llamadme loco, pero el ladrón de la cordura creo que es... Bueno, el Lazap. El Lazap es peor en este caso. Vale. Un segundito, chicos, que estoy con el tema del código. Estoy con el tema del código todavía. Venga, va, juguemos. Dos templos de malicia, muy bien. Hey, Manel Enríquez, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. A ver, ¿a qué nos enfrentamos? Un bosque, o sea que lleva muchas criaturas. Tenemos unos estragos de Angrath, creo que me voy a quedar el desdén del tirano. Me lo voy a quedar porque he visto un bosque, ¿vale? Y un bosque significa criaturas. Raro será que no lleve criaturas. Voy a pagar 2 vidillas por aquí. Vamos a empezar con el borrar los pensamientos. Como mola esta isla. Vale, es una Simic Ramp. Uf, son preciosas las islas de... Y los bosques también, ¿eh? De Teros. Madre mía. Una Crasis, 2 Nisas y un agente de la traición. La Crasis la podemos matar con el desdén del tirano. Voy a quitarle una Nisa, ¿eh? Puf. Puf. Voy a quedarme el Atris, que nos va a ayudar a buscar respuestas contra lo que tiene en mano. Vale, Forest Splash, te añado. Madre mía, no sé para qué he puesto el código. Ahora he puesto el código y tengo otras 50 solicitudes más. Vale, jugó la Crasis, ¿eh? Y tiene 4 de maná, y el Sintu no tiene 5. Es decir, que no quiero jugar el ladrón de cordura porque me lo va a bloquear. Venga, voy a hacer lo siguiente. Es un poquito tal, pero es lo que hay. Voy a traer ese Nicol Bolas ahora para abajo porque estamos un poco agobiados. Mi plan es, con el desdén del tirano, matar a la tierra que enderece con Anisa. Ojo, ojo, como Ventus me estés haciendo ghosting, como me estés viendo la mano y estés oyendo todo lo que digo, me enfado. Vale, endereza una tierra, se la matamos y luego con los estragos de Angrath le matamos a Nisa. Vamos a hacer ese plan. Vamos a dejar que ataque y cuando esté en la fase de ataque es cuando se la matamos para que no pueda utilizar el mana para nada. Así limitamos sus capacidades de producir mana, ¿vale? Y además no tiene 2 bosques siquiera. ¡Ey, Arraío a 1002, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido. Lo sé. Venga, sacrifica ese Planeswalker. Jugamos tierra. Siguiente turno vamos a por el Atris, seguramente, porque el ladrón de cordura, teniendo una Crasis, no hace mucho. Ah, segundo bosque. La Rainbow Fires, no sé cuál es. No la conozco. Bueno, me imagino que es una baraja de fuegos de la invención de 5 colores, ¿no? Puede ser la que lleva golos, la de los japoneses. Puede ser esa. Vale, afortunadamente no he encontrado tierra, ¿eh? Porque está muy cerca de las 7 tierras para la gente de la traición. Ladronzuelo, vale.
Nos quedan 14 vidas, ojo, y tiene dos voladoras. Así que esta partida está muy complicada, ¿eh? La veo muy mal. Asia que ya tengo, gracias. Dos tierras. Vamos a utilizar el adivinar de la primera. Nicole, bolas, nos lo vamos a quedar. Puf. Puf. ¿Qué me arregla ese Nicole Bolas? Venga, va. Me lo voy a quedar porque son Nicole Bolas, pero no me arregla. No me soluciona la partida. Neilaiki, ahí dando clases de Warcry. ¿Lo has dicho porque sabes que me gusta Warcry? ¿O ha sido pura casualidad? 3 y 2, 5. También, el ladrón de cordura también bloquea una de estas. También podemos saber qué sale y encontrar otro removal. Es que es legendario. Vamos a atacar. Bueno, a ver. El Ashiok sube a 6. Voy a subir a 6, a ver si le forzamos a que nos ataque al Ashiok. Y el siguiente turno, a lo mejor, si no ataca... Bueno, si ataca a Ashiok, ganamos tiempo. Y si ataca a Ashiok... O sea, si ataca a Ashiok, ganamos tiempo. Y si no ataca a Ashiok, ganamos contadores de lealtad para los dos Planeswalkers. A ver si eso cuela. Lo malo es esto. El agente de traición. Ya tiene para el agente de traición el siguiente turno. Estamos muertos. Nos ha ganado, ¿eh? Buena partida, Ventus. Voy a coger otro código porque queda poco para el siguiente sorteo. No sé por qué... Ah, vale. Vale, bajamos a 4. Lo que os estaba comentando, el problema es que ahora hace... Tiene 7 tierras, hace agente de traición y estamos muertos. Yo qué sé. Es que da igual. Este es, tiene amenaza, o sea que no lo puede bloquear. Vamos a jugar el ladrón de cordura. Es que a ver, lo que no quiero es jugar Nicole Bolas y que nos lo quite con el agente de traición. Bueno, pues Chejovic, si estás todavía empezando, no te preocupes. Yo te agrego a la lista, ¿vale? Y a lo mejor algún día jugamos. Uf, esto va a ser un problema, mucha gente que me está agregando. Mario Ronda dice que le han salido 5 míticas en una caja de teros. No es normal, pero no es imposible. Hey, Dark Julk, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Venga, después de esta partida hacemos el siguiente sorteo. Y el siguiente sorteo lo voy a hacer de cartas físicas. No, de código, perdón, no he dicho cartas físicas. Lo de las cartas físicas va a ser para mañana. Ah, al final nos ha quitado el Ashiok. Vale, bien, no es lo peor que nos podía pasar. Vale, veamos. 4 y 3, 7. Ojo, nos da para hacer esto. Nos lo puede subir a la mano y descartarnos. Uf. Sí, el Ashiok sigue siendo un problema. O sea, obviamente todo es un problema a estas alturas. Creo que hemos perdido. Voy a atacar, a ver. Es un cebo, ¿eh? A ver si quiere bloquear. Es que si no bloquea, perdemos también automáticamente. Vale, no ha bloqueado. Hemos perdido.
Puedo jugar incluso el otro Atris. Es que no es lo que sea. Bueno, no, espérate. Es que no lo puedo subir a la mano con el ladronzuelo o con No vamos a hacer nada. Hiciésemos lo que hiciésemos, estábamos fuera. Buena partida. Sí, el otro día estuve escuchando un montón de horas Warcry. En todo el viaje de vuelta desde Sevilla, 3 o 4 o 5 horas estuvimos escuchando Warcry. Buena partida. Vamos a ver. ¿Quién está por aquí con quien no haya jugado? Debo Blanco. Venga, va. Debo Blanco. Voy a cambiar el mazo porque juego ya unas cuantas partidas con la Grixis de Croxa. Y vamos a coger un poquito una cosa más... más interactiva. ¿Sabéis qué mazo no he jugado? Selesnya Auras. Orzhov Auras. Vamos a probar la Orzhov Auras. Eso de que el oponente ha cancelado el desafío es un bug. No sé por qué salta a veces. Y Ventus dice además que tenía tasa en mano. Buena partida, me has pegado una buena paliza. Bueno, son i52, así que me da tiempo a echar otra partida y el sorteo lo hacemos a continuación, ¿vale? Vamos a hacerlo de esa manera. Vale, está guay esta mano. Es jugable. Vamos a quedárnosla. O sea, es jugable entre comillas, ¿vale? Que no tengo mana blanco. Ojo, fijaos, toda la mano es constelación. Excepto esto. Toda la mano son encantamientos o tierras Nyx. ¿Sabéis lo que sería la caña? Que jugase una criatura ya pequeña para poder matarla con el favor de Mojis y robar cartas. Si no, a lo mejor juego el bruto de jengibre y me lo mato. Venga, un 1-1. Oh, si es que somos muy buenos. Vale, no sabemos a qué nos enfrentamos todavía. No sabemos a qué nos enfrentamos todavía. Es que no pensé que iba a robar la llanura. Y por eso ya he jugado mal desde el momento 1. Vale, veamos, ¿qué hacemos? ¿Creéis que me bloqueará? Sí, sí que ha bloqueado, sí. No pensé que me fuese a bloquear, la verdad. Soy un poco ingenuo, ¿verdad? Vamos a jugar esto. ¿Cómo? ¿Se ha quedado en tres tierras y no juega nada? Qué raro. Vamos a atacarle. Hey, Jorge Rey Morena, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Pues no sé, yo estoy aquí jugando todas las cartas que puedo, un poco al azar, ¿no? Sí, no, pero a ver, ya nos ha dicho antes de Bobo Blanco que la está empezando, ¿vale? O sea, fijaos que ya se rinde. Que está empezando, que no tiene el mazo completo. Entonces, bueno, es normal, ¿vale? O sea, no hay que tomárselo a mal ni nada parecido. Sí, no sé, el mazo la verdad es que este lo copié, ¿vale? Y el bruto de jengibre, no tiene mucho sentido en este mazo, ¿no? O sea, que no lo toméis muy en cuenta, ¿vale? El listado este que estoy jugando. De hecho, el mazo está en Etherhub, pero tendréis que buscarlo. Creo que se llama Orzhov Auras o Orzhov Encantamientos o algo así, pero está a lo mejor en la segunda página. Lo copié hace unos días o hace una semana, por lo menos de alguien y no me ha convencido mucho. ¡Ey, Giordano! Juguemos, Giordano. Vamos a probar otra vez el Orzhov Auras este de aquí. Espérate. Bueno, venga, jugamos esta partida porque son todavía las 11 y 56 de la noche en España.
Y en cuanto sea la hora, jugamos otra cosa. Venga, va, vamos a ello. Estaba ya preparando el sorteo para que es justo a continuación. En cuanto termine esta partida, sí que... Venga, Monoblue la siguiente, vale. Como dice Mario, siguiente partida, juego la Monoblue, ¿vale? Y hacemos el sorteo. Para el siguiente sorteo... Ahora os digo, cuando empecemos a jugar. Vale. Este listado es un poco raro, ¿eh? De todas maneras, ya digo, lo copié y tal. A ver, todo el que esté en mi lista de amigos me puede retar y ya está, ¿vale? Y quien no esté en mi lista de amigos, que me añada a la lista de amigos y listo. O me pone el código en el chat y lo agrego yo. Lo que veáis más fácil. Vale, buen robo, ya tenemos mana blanco y mana negro. Pues mira, el bruto lo lleva porque es mana incoloro y es un 1-1 prisa, que se puede hacer imbloqueable. Ojo, es que imbloqueable con cosas de este estilo, por eso lo lleva, así es que tampoco es tan mala idea. Tampoco es tan mala idea llevar bruto de jengibre con dopadores de este estilo, de este calibre, ¿no? Vale, este bicho nos va a acabar haciendo daño. Sí, Repenta, gracias, ya tengo 8.000 suscriptores. Yo creo que esto ya no lo... Bueno, sí, es que es muy bueno, vamos a quedárnoslo. Venga, vamos con los ojos de loca. Al final el carnicero se nos va a ir de las manos. Pero lo que va a ocurrir es que en un par de turnos vamos a ser letales y vamos a poder proteger este bruto de jengibre. Vale, ojo, no puede ser bloqueado excepto por criaturas con prisa. Es cierto que alguna vez me ha pasado. No me ha pasado a mí, sino quiero decir que yo tenía alguna criatura con prisa y me han atacado y... ¡zas! Y se me han estampado, claro. ¡Ey, Forni Flamex, nuevo seguidor! Muchísimas gracias, bienvenido. Ahora cuando acabe esta partida, sí que hacemos el sorteo, ¿vale? Y paso a jugar la Monoblue. La Monoblue de devoción a mí me gusta mucho, es un mazo muy bonito. Los ojos de loca, ¿eh? Me salieron unos ojos de loca foil en la presentación. Obviamente los jugué. No me ayudaron mucho, pero es buena carta, ¿eh? Ah, dice Giordano que se le ha caído la partida. Se te ha caído, pero... ¿Crees que vas a volver? Me estás viendo la mano, ¿eh? Que te veo. ¡No! Y justo jugaba carta. Pensaba que se le había caído en plan de que no volvía. ¡Buah! Venga, pues cortamos. Giordano, si no, jugamos ahora otra vez, ¿vale? Vamos a por el tema del sorteo. El segundo sorteo de la noche... van a ser cartas físicas. ¿Qué cartas físicas? Pues van a ser un Kunoros, un Taumaturgo proteico, la cámara no es muy buena, por cierto, si dices que mal se ve, un Tutor idílico y un León pelaje de bronce, ¿vale? Cuatro cartas raras de Teros, más que el valor económico, que bueno, tampoco está mal, algo valen, ¿no? Es también el valor sentimental, la gracia de hacer el sorteo, así que tenéis que poner, hey, buenas, Rabatrón, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido, en el chat, todos poniendo sorteo, poned sorteo, y ahora pongo el bot, y al que le toque, le digo que me dé su dirección, y hacemos eso. A ver, ¿quién está elegible? De momento hay, madre mía, cómo vais a toda pastilla. Muchas gracias, bienvenido, nuevo seguidor, muchas gracias. No voy a decir el nombre, que luego me chapan. Vale, ahí lo tenéis. Lo mismo de antes, ¿vale? A ver cuántos elegibles hay. Esto lo actualiza, creo.
64 personas elegibles, sorteo. Sí, hay gente que se ha dado cuenta de que da igual cómo lo escribáis. Lo que pasa es que digo que pongáis sorteo porque lo único que el bot este mira es gente que ha posteado en el chat en los últimos 5 minutos. Entonces, la verdad es que podríais poner cualquier cosa. Podéis poner sorteo, supercalifragilístico, espialidoso, lo que quisierais, que iba a funcionar. Vale, ¿cuánta gente está ahora mismo en el directo? En el directo ahora mismo hay 100. Casi 160 personas en directo, pero en el chat solamente han escrito 74. Solo hay 74 personas elegibles. Así que hay mucha gente que, como no ha escrito rabo de perro por ahí de repente. ¡Uy! Pone Manuel Cariana, Carinana. Doraemon pone Neo. Hay gente que sigue ahí al super califragilístico espelidoso. No tengo puesto ningún tipo de control, de filtro ni nada. O sea, que es el momento de spamear. ¿Cuánta gente soy ya? 81. Vale, ni, poco más de la mitad de la gente. O sea, hay mucha gente que ni siquiera quiere el sorteo. ¡Ojo! ¡Cartas físicas! De verdad. ¿Cuánto vale un tutor idílico? ¿Vale algo? Estaba a 20, pero me parece que al haberlo reeditado entero se ha bajado muchísimo, que ya no vale nada parecido. Bot elígeme es un buen intento también. 87, venga, va. Si quien no haya entrado ya, no va a entrar. 5, 4, 3, 2, 1... Y el ganador es... ¡Pum! ¡Cárcel Mago! Te ha tocado, Cárcel Mago. Vale, Cárcel Mago, mándame un susurro ahora a través de Twitch, o sea, un mensaje directo. Creo que puedes mandármelo, ¿verdad? Es que antes yo escribí a... ¡Ey! Que se ve todo, claro. Voy a hacer lo de antes. Yo antes fui el que escribió a Negate, ¿vale? Le escribí yo directamente. Entonces no sé si me puedes escribir tú. Escríbeme y dame tu dirección y te las mando. ¿Que las quieres firmadas? Me dices, oye, fírmamelas y yo te las firmo, ¿de acuerdo? Pero eso ya a gusto de cada uno. Si quieres que te estropee las cartas, yo te las estropeo gustosamente. Pensad que hoy estamos celebrando los 8.000 suscriptores del canal de YouTube. Así que es un día especial. Si me llega el susurro o la notificación o lo que sea... Hombre, hemos conseguido un logro de Twitch justo ahora mismo. Tengo un montón de logros de Twitch conseguidos. Consigue que 50 personas chateen a la vez para desbloquear emblemas. Y he tardado tanto en conseguir ese logro si siempre hay 150, 200 personas en el chat. Bueno, Cárcel Mago, si no me escribes tú, te escribo yo. O sea, lo que ocurra antes. Te escribo, venga, va. Madre mía, todo en mayúsculas. Pues enhorabuena al ganador. Y por hoy ya no va a haber más sorteos. El siguiente sorteo va a ser mañana, ¿vale? Y vamos a jugar el mazo mono blue de devoción. Contra... Hombre, está aquí Paco. Pues hay que jugarlo contra Paco. Si está Paco, jugamos con Paco. Además, contra todos los demás ya había jugado, ¿vale? Entonces, esa es la razón. De todas maneras, Paco va a jugar una mono roja agresiva loquísima y va a ser imposible que le gane. Muchas gracias, Lungothrin. El Lobo Carrasco, nuevo seguidor. ¡Oh, qué ilusión! El Lobo Carrasco, el legendario Lobo Carrasco. Muchas gracias por seguirme. Yo era muy fan tuyo como jugador de fútbol. Jorge Jimmy 22, te agrego. Venga, va. Si alguien ha puesto su código y no le he hecho caso, es porque es una locura el chat con 160 personas. Le falta algo al código este. Hey, Fernando Snop, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Creo que faltaba esto. No sé si... No sé... Jorge Rey Morena. Jorge Jimmy 22. No sé si has puesto mal el código porque faltaba la almohadilla. El hashtag faltaba. Todo lo he puesto como he podido. Gordillo nuevo seguidor. Sí, el que faltaba. Gordillo era de mis favoritos. Ah, aquí está. Venga, Jorge. Pues ya estás agregado. Muchas gracias. Buah, salimos nosotros. Paco, prepárate. Lo que pasa es que Paco... Paco es muy perro. Iba a jugar un mazo súper agro. Iba a ser imposible. Hombre, Cárcel Mago. Hombre, por supuesto. Cárcel Mago... Que las quiere con sorpresa. Ya, si quieres tú poner lo que me has dicho, lo pones tú en el chat. Si quieres poner en el chat lo que estamos hablando, ponlo. No sé por qué no jugué al oráculo de casa antes. Vale, menos mal que hemos robado tierra.
¿Veis? Si es que está jugando el mazo de bribones. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué bribón? Es un bribón. Ah. ¿Nos ha exiliado carta? Una tierra. Son malas noticias, ¿eh? El mazo de bribones. Joder, me queda la tierra, ¿no? Ya tenemos una gente de traición en mano. Vamos a intentar hacer doble block a ese bribón, bribonazo. ¿Qué nos ha quitado ahora? Vale, no sé si lo sabéis, pero el combo de Paco. Paco es que es un visionario, es un genio. Estoy bloqueando como en Legends of Frontera. Ladrón de los ricos es bribón. Y su texto dice, siempre que un bribón ataque, puedes lanzar las cartas exiliadas, ¿vale? Y esto también es un bribón. Todas las cartas del mazo de Paco son bribones. A ver si tiene un choque. Es posible que lo tenga. Es un bribón. Es un bribonazo, Paco. Pero ha tenido mala suerte y le han salido dos tierras con los dos bribones. Entonces es un mazo de combo de bribones. Bueno, de combo no, pero es de bribones. Y todo lo que hace es llevar sinergia con bribones. Hey, buenas tardes, el sucio spam. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, te has perdido las dos primeras horas de directo. Pero vamos, nada del otro mundo. Eso, vale, Cárcel Mago lo ha puesto en el chat, efectivamente. Cárcel Mago me ha escrito y me ha dicho que como vive aquí en Madrid, que si nos podemos ver en persona y que se le dio las cartas, por mí perfecto. Hey, Roman Cross, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. De hecho, es posible que el miércoles... Es posible que... Uy, ha hecho un ataque un poco raro, ¿vale? Con este ladrón. No pensé que... Pensé que iba a tener un truco, pero no. Como os decía, el miércoles es posible que me acerque a alguna tienda de Madrid a comprar unas cartillas. Así que a lo mejor, si el... No sé, los que jugáis a Legends of Frontera, no sé si os habéis fijado que he pinchado en el Febeltep y he arrastrado así el ratón como para seleccionar todas las criaturas y bloquear a la suya, ¿vale? Porque en Legends of Frontera funciona así. Nos hemos quedado atascados. Este mazo necesita mucho las... ¡Oh! No me lo esperaba. ¿Cómo se ha quedado enderezado el perro ahí, el bribón, con el ionizar? Ahora sí que ha pescado algo, un Febeltep. Además le da ventaja de cartas. Hey, Oriol Gutiérrez, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, ya tenemos tierra. Esto va a cambiar a partir de ahora. Mira mi búho, mira mi búho. ¿Cómo te bloquea, papá? Podría haber jugado... Bueno, ahora ya tenemos... Ahora ya tenemos para tasa, ya tenemos devoción. Mi código. ¿Alguien tiene mi código por ahí? Es que el código no aparece por ningún sitio. Si alguien tiene mi código, porfi, que lo ponga en el chat. A ver... Y si no, pues ahora te lo paso. O si no, pones tú tu código y te agrego yo. Me parece que vamos a descubrir dentro de poco lo que ocurre cuando llenas la lista de amigos, ¿eh? O la han ampliado a más de 200, porque yo creo que tengo más de 200. Tengo más de 200, yo creo. No, no me he puesto a contarlos, pero me da la sensación de que tengo más de 200. Ah, vale, Roman Cross ya me ha encontrado. Ah, muchas gracias, en el chat varios lo habéis puesto mi código, muchas gracias. Vale, nos ha subido a la mano... El búho. Y nos ha tirado un choque al Febeltep. Vale. Está la cosa complicada, ¿eh? Es que el búho es lo más inteligente en esta situación de partida. Encontramos el loto. Está la cosa complicada porque tiene mucha presión en mesa. Afortunadamente se ha robado otra tierra. Wesker, me has agregado. Ah, mira, por aquí hay otras tres personas más. Bueno, ya digo, yo creo que tengo más de 200 amigos y todavía no, esto no ha terminado. Vale, me lo ha puesto fácil el tema de los bloqueos. Sabemos lo que tiene en mano, o sea, ha dado imbloqueable, vale.
Vale, pues así. Nos quedan 9 vidas. Yo creo que hasta el final la ganamos. Nox Game dice que son como 100. ¿Qué hago? ¿Me pongo a contarlos? ¿Tú crees que estos son solo 100? Ojalá sea cierto. A ver, tenemos 5 de maná. Podemos jugar un Caldero de la Tempestad o ir a por la Tasa. Es que Tasa mola mucho más. Pero ¿sabes qué? Estoy ya en un punto en el cual podemos incluso empezar a atacar, ¿eh? Es que Tasa mola mucho más. Nah, pero venga, seamos inteligentes. Tasa mola, pero el Caballero de Tempestad nos da un par de cartas extra que las vamos a agradecer. Y llegados a este punto podemos incluso atacar. Le quedan a él solamente 12, ¿vale? Le bajamos a 8. Somos letales el siguiente turno si él no hace nada. Es que el loto no nos habría solucionado, no habría sido tirar el turno a la basura. Al menos cuando el Caballero de Tempestad le metemos una win condition en mesa. Es que es un loco, es que está loco. ¿Veis qué cartas lleva? Perspicacia asombrosa en un mazo de bribones. Lifelink, ojo, ¿eh? Que ya no le matamos. Tenemos 6 de maná, ¿verdad? Bueno. Es un genio, es que es un genio. Sí, con el loto al siguiente turno, pero me arriesgaba a yo qué sé. Bueno, no sé. Eran dos opciones parecidas. Cinco y uno, seis, cuatro. Bah. Vamos a jugar la tasa. Ah, decide bloquear. Vale. La verdad es que no pensé que fuese a bloquear. Finalizamos turno, subimos el Caballero de la Tempestad. Lo bueno es que tenemos este ladronzuelo que nos va a permitir subir a la mano algo. Y creo que la partida está medio ganada. Pero vamos, está jugando un mazo súper random, Paco, ¿vale? O sea, es que es muy difícil que nos gane. Hombre, Roman Cross, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Gracias por el apoyo al canal. Y por cierto, voy a aprovechar, ya que estamos, y os voy a recordar que si tenéis Amazon Prime o Twitch Prime, tenéis una suscripción gratuita a cualquier canal de Twitch. No tiene por qué ser el mío. Suscribíos al canal que más os guste. Pero el caso es que os sale gratis y dais apoyo económico al canal al cual suscribís. Entonces siempre merece la pena hacerlo sin ningún tipo de coste, ¿no? Tiene una tasa ahora él. Así que bueno, por si no lo sabéis, ya lo sabéis. Que hay mucha gente que tiene Twitch Prime o Amazon Prime y no lo sabe. Pues yo creo que se gasta simplemente logueándote con Twitch y en la propia ventana creo que hay una opción, ¿no? Cuando entras en el canal hay una opción que pone eso, pone seguir este canal o suscribirse a este canal o algo por el estilo. Pone arriba de la ventana, ¿no? En Twitch. Hombre, ha funcionado. Ceril9, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias. A través de Twitch Prime, ¿ves? No os cuesta nada. Y a mí me llega un dinerillo, 1,70 o algo así. O sea que está muy bien. Muchísimas gracias por el apoyo. Y también, Mr. Ocelote, muchas gracias. Oh, empieza el tren del hype. Ya sé que aquí no perde, o sea, no ganamos este turno. Y Dark Jul también, muchísimas gracias. Bienvenido y muchas gracias por la suscripción. Podríamos haber jugado el agente de la traición. Vale, vamos a hacerlo. Que le quito. Es que me da igual.
Le podría haber quitado dos tierras. Sí, el loto también he pensado en quitárselo y luego he visto que su loto da cero de maná y he dicho, beh, ¿para qué le voy a quitar algo que da cero de maná? El tren del hype. Hacía mucho que no veíamos el tren del hype por aquí. Bueno, muchas gracias a todos los que os habéis suscrito a través de Twitch Prime, Amazon Prime o lo que sea. Intentamos ganar por mazo. Le podríamos ganar por mazo, ¿eh? Vamos a intentar ganarle por mazo este turno. Ay, me ha girado el loto. No fastidies, me ha girado el loto. Pues no ganamos este turno, ¿eh? ¿Cuántas cartas nos quedan? 34. No ganamos ya este turno, ¿eh? Ah, bueno, sí, me puedo subir. Me puedo subir a la mano, por ejemplo, el Caballero de la Tempestad. Ay, no, que no se puede subir. Y encima, no, es que era la criatura. Bah. Tenemos 20. Tenemos 20 y 33 cartas en mano. No va a ser suficiente para ganar este turno. Daba igual. No ganábamos. Seamos malas personas, venga, va. No puede, no, este turno no nos daba la devoción para ganar con el oráculo de tasa. Porque tenemos 33 cartas todavía y no nos ha salido ni un solo Gatwick. La cuestión era, sí, tendría que haber adivinado, tenía varias opciones y no las he hecho. Venga, ya que me lo recordáis, voy a adivinar con 20 de mana en el pool. Vale, con este Gatwick ya sí. Ahora ya sí que ganamos. A ver, nos quedan 32 cartas, ¿vale? Entonces hacemos un Gatwick de 20, por ejemplo. Da igual. Un Gatwick, por ejemplo, de 20. Un oráculo de tasa. Y como nos quedan solamente 12 cartas en el mazo y el oráculo es de 23... El adivinar, bueno, el oráculo es de más del número de cartas que tenemos en la biblioteca y ganamos la partida automáticamente. Vale, lo siento Paco, pero tenía que hacerlo. Buena partida, Paco. Buen intento. Yo creo que el mazo de bribones ha estado gracioso cuando lo hemos intentado, pero ya llegó a su límite, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí que no haya jugado antes? Venga, Giordano, que la partida se le cayó y yo cerré, así que voy a terminar la partida con Giordano que tuvimos antes. Y luego con Jorge Rey Morena, que lo ha estado pidiendo hace un ratillo, ¿no? Ha concedido Paco, no le he ganado yo. Ha sido concesión suya. Vale, Repenta, gracias. Habéis puesto en el Discord el mazo Rainbow Fires. Así que voy a ir al Discord. Si no sabéis lo que es el Discord, ya lo estáis buscando, ¿vale? Debajo del vídeo hay un enlace a nuestro Discord. Y un Discord es una especie de foro, un foro privado de diferentes juegos, ¿vale? Pues tenemos nuestro propio Discord. Y en nuestro Discord hay un montón de cosas súper chulas. Como por ejemplo, el mazo de Underworld Bridge que estoy viendo ahora mismo. Un mazo de la mano roja de este señor. Repenta, has puesto los mazos, la rambo, no tienes el, o sea, has puesto una foto del mazo, no lo tienes en texto. Si me lo pasas en texto, es que lo estoy viendo que es una foto. Si me lo pasas en texto, por favor, lo juego. Es que si no, ponerme a pasar al mazo letra a letra, o sea, carta a carta, sería un infierno. Aunque seguramente lo puedo buscar por ahí, ¿verdad? Está en untapped.gg. Voy a buscarlo. Bueno, es que buscarlo es un rollo. Pásame el enlace, por fin, que es que estoy en medio de un directo, no me puedo venir aquí a buscar mazos. Bueno, pues muchas gracias a todos por el hype del tren ese. Un apoyo impresionante. Venga, va. A ver, Giordano, ¿con qué nos sorprende? Sale él con una mono roja, lo cual son malas noticias para nosotros. Sí, el icono ese se queda para siempre. El Hype Griffin 4 este, se queda para siempre, es que no sé cómo va. Vale. Dos, dos amenaza. Nos va a dar unas poquitas cartitas. Vamos con el Febelte primero.
que nos ayuda a profundizar más, más ventaja de cartas, quiero decir, porque el oráculo no da ventaja de cartas. Hola Neo, encantado. De YouTube dices que eres. No me suenas mucho, ¿eh? Ocelote, lo del tren ese no sé qué, esa es una movida que se han inventado en Twitch para que cuando hay muchas suscripciones seguidas o cosas del estilo, como que empieza a dar recompensas, os da recompensas a vosotros en plan de emoticonos y cosas del estilo, ¿no? Los emoticonos que están usando ahí War666 y Dreju84 en el chat. Pues esos emoticonos, creo que es lo único que da, ¿no? El tren del hype. Cuantas más gente, cuando empieza el hype ese de 1, 2, 3, 5 suscriptores nuevos, salta el tren del hype y dan recompensas, pues eso, tonterías. Emoticonos y tal, así que tampoco os estreséis mucho con eso, ¿vale? Bueno, aquí obviamente vamos... ¿cómo? He jugado tierra, ¿verdad? ¿Había jugado tierra? Sí, había jugado a tierra porque tenía 8 cartas en mano, no me he dado cuenta. ¡Ey, Targines! Nuevo suscriptor a través de Twitch Prime. Muchísimas gracias. Lo malo es que estas dos cosas comban bastante bien. Vale, sí, Jorge. Que de mañana te toca universidad. Pues... hay que estudiar. Sabéis que es un buen momento para subirle esto a la mano antes de que nos meta en mesa... el filo ascua. ¿Sabéis? Creo lo que le va a fastidiar bastante. La tasa. La tasa indestructible que pega de 6 y bloquea regisaurios putridos como si nada. Uf, interesante. Creo que es el momento del loto. Y el siguiente turno podemos hacer búho más tasa. 4 y 4, 8... Sí, nos da para todo. Vale, bajamos a 13 vidas. Bueno, si tienes filo asco hemos perdido, ¿vale? Ah, mira, Neo, muchas gracias por poner el link del Discord. Joder, repenta, es que el mazo del Discord... Ah, lo has puesto en texto. Ah, perfecto, lo tenemos. Vale, ya lo tengo aquí. Vale, es un mazo Nimice de 5 colores. Vale, chachi, lo vamos a probar. Lo voy a poner también en Etherhub, ¿vale? El siguiente mazo que vamos a jugar... Vale, aquí ya sabemos que Giordano ha ganado, enhorabuena. Venga, vamos a dejar que nos pegue. Vale, la Rainbow Fires, que va a ser el siguiente mazo que vamos a probar. Ya está puesto en Etherhub. Muchas gracias, Repenta, por ponerlo. Efectivamente, el chat de Twitch no te dejaba. Buena partida, Giordano. Me has pegado una buena paliza. Es que este mazo mono azul contra mazos tan agresivos va bastante mal. Venga, vamos a ver. Vamos a ver la Fires de 5 colores. Me la pongo en inglés el juego para poder importarlo. A ver cuándo arreglan eso, que puedas importar en cualquier idioma, ¿no? Aquí está. Tenemos todas las cartas, siempre me da miedo, sobre todo con un mazo pentacolor, como puedo llevar todo tipo de cartas, que me falta alguna de las cartas, ¿no? Porque tengo prácticamente un 4x de todo, pero hay algunas míticas de alguna colección de las cuales aún no tengo 4 copias. Así que bueno, ahí lo estáis viendo, ¿vale? Ese es el mazo que vamos a jugar ahora, obviamente es un mazo de Nimmizzet, así que vamos a poner a Nimmizzet y vamos a poner unas fundas acordes a una Nimmizzet de 5 colores. Efectivamente, no las he puesto. Venga, estas. Vale. Vale. Venga, vamos a ello. Ya habéis visto un poco el mazo. Lo tenéis debajo del vídeo en el enlace a Etherhub. Hey, Starwitch Rica, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy en los destacados en la página principal de Twitch, ¿pero eso lo ve así todo el mundo? ¿O eso va por sugerencias dependiendo de cada persona? O sea, si yo voy ahora mismo allí, ¿me voy a ver? Oiga, no, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Perdón, ¿con quién iba a jugar? Tengo aquí 40 notificaciones. ¿Con alguien? Ah, con Jorge. Con Jorge había dicho. Y vamos a probar el mazo este, venga, va. El Rainbow Fires. Vamos a ello. Voy yo a Twitch, ¿vale? Voy a Twitch. A ver si me salgo a mí mismo en el... No, eso son... Espérate, a lo mejor no me salgo porque soy yo mismo. A ver, Jorge, ¿qué pasa? Nos ha cancelado el enfrentamiento. Jorge Jimmy, ¿no? Era Jorge Jimmy 22, ¿verdad? Si ¿Sí, no?
Este eras tú. Le doy otra vez. Que como digo, a lo mejor no me sale a mí porque soy yo. Voy a entrar con otra cuenta. A ver si sale en Twitch, en la página principal. O es algo específico para cada persona. Cada usuario le presentan unas notificaciones distintas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se peta esto? Perdón. Yo es que solo lo veo por las noches. Vale, ya está. A ver, ¿está el Rubius? No, a mí no me salgo. O sea, yo no salgo, ¿eh? Es algo específico para cada uno. Supongo que te salgo en la pantalla principal de Twitch. Pues porque ves mucho contenido de Magic Arena o lo que sea, ¿no? A cada uno le sale una cosa distinta. Pero por un momento mi corazoncito pues ha pegado un pequeño vuelco. Que lo sepas. Jorge Jimmy, a ver qué está pasando. Tienes que tener el juego así, ¿vale? Tipo de mazo 60 cartas, formato al mejor de uno, lanzamiento de moneda. Venga, a ver si ahora sí que nos va. Lo del Rubius es exagerado, sí. La verdad es que el Rubius en Twitch está funcionando espectacularmente bien. Y yo a veces entro a verlo y digo... Es que es un rollo. A mí no me gusta nada, me parece súper aburrido. Hey, solo Fractos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues no sé si puedes jugar tú a continuación porque es que había ya gente esperando. Y estamos empezando... Estamos empezando ya a llegar al final. Manuel Caninana, nuevo seguidor, muchísimas gracias. Bienvenido, yo pensaba que ya eras seguidor. Este mazo es un engendro. Es que esto no puede funcionar. Es que fijas qué base de mana me la he quedado. Me la he quedado y no podemos jugar ni una sola carta de la mano. Vale, ahora ya sí podemos jugar toda la mano. Al haber robado esto con verde, azul, rojo, blanco, negro y verde, ya tenemos toda la mano entera. ¿Cómo ha cambiado la cosa en cuanto hemos encontrado el mana verde? Vale, es una White Winnie. No sé cómo iremos contra una White Winnie, la verdad. Pues buenas noches, Mario. Gracias por haber estado ahí. El Rubius está jugando a Minecraft. Lo del Minecraft es increíble, ¿eh? Un juego que tiene 10 años y ahí sigue estando de lo más top. ¿Tendrá removal para el alguacil de atención? Me la jugaré. Que gane él unas vidillas, que ya dentro de dos turnos... También otra opción es sencillamente hacer Teferi, hacerle perder el tiempo y robar carta extra. Hombre, Arlight, One Up, nuevo suscriptor, muchísimas gracias a través de Twitch Prime, gracias por el apoyo. No te he visto escribir nunca en el chat, pero muchas gracias por el apoyo y por estar ahí. Sí, el juego más vendido de la historia, el Minecraft. Vale, tenemos que robar tierra. Si robamos tierra enderezada y hacemos Nimmizzet... Vale, se queda atascado en dos tierras. ¡Ey, David CBN! Nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Ahí está. Vamos a hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, es obligatorio. No puedes tener un Nimmizzet y no jugarlo. A ver qué nos sale. Yo tengo mala suerte con estas cosas. Tres cartitas, venga, va. Un alguacil, unas bajas de la guerra y este clarín sí que va a ser crema. El clarín nos va a dar la partida. Con el clarín matamos todo, nos tenemos que descartar. Nos vamos a descartar, pues supongo que un alguacil, no, me voy a descartar. Yo creo que un Nimmizzet. Me descarto un Nimmizzet porque tenemos ya uno en juego. Si me matasen este Nimmizzet ya queremos jugar otras cosas, queremos jugar clarines o alguaciles o bajas de la guerra o lo que sea. Vale, aquí tenemos buena suerte porque no tiene ningún ataque bueno. Ojo, esos contadores sí que son un problema. Pero bueno, hacemos un clarín. Bueno, podemos hacer muchas cosas, la verdad. Podemos hacer un clarín. Primero, antes de nada, limpiamos un poquito la mesa, atacamos. Hey, Trinidad Pascual, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Sigue poniendo contadores por las criaturas que han muerto. Pero nosotros aquí ganamos 6 viditas. Mira los alguaciles, si ha sido buena idea quedárnoslos. Y le quitamos ese 6-4 de juego con sus respectivos contadores. A ver, este mazo no es bueno, ¿vale? O sea, nos ha salido bien.
porque hemos tenido un poquito de suerte con los robos y porque el oponente se ha quedado atascado en dos tierras un rato. Ish, nos falta maná. Doble negro, doble verde para esto. A ver qué sale. Bah, otro. Nada, vamos a tirar el segundo aguacía de atención y le vamos a quitar esta linden. Esa linden es un peligro. Bueno, Paco, buenas noches. A descansar. Mañana hablamos, ¿vale? Que tenemos cosas pendientes. Later, el bicho ese yo creo que solamente es para... Tendría que leer el texto por si acaso, pero me suena... ¿Qué es esto? Que... Ah, vale. Uy, esta carta no pensé que la fuese a ver nunca en construido. El bicho ese verde es solo para las tierras que tienes en juego. El bicho verde encantamiento que puedes jugar una tierra adicional cada turno, etcétera, 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 ¿no? Pum, 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 pum. Nos falta un maná. Esto lo juego en su turno, ¿verdad? Y no le quite contador. Se me ha ido la olla. Pero vamos, seguramente la partida acabe antes. 3 y 3, 6. Vamos a jugar una Crisis 4-4. A ver si encontramos la tierra que nos falta. Correcto, nos falta doble negro, doble verde. Tenemos aquí doble negro. Nos falta el verde para poder hacer bajas de la guerra, básicamente. Y como este Nimicet ya no lo voy a usar, vamos a usar bajas de la guerra el siguiente turno. Lo tiro para abajo. Creo que no le quita contador al Nimicet, como digo. El mazo lo está jugando Jeff Hookland. Jeff Hookland es un pedazo de jugador. Me encanta. Aquí Jorge se nota que le faltan cartas del mazo, ¿vale? Porque está jugando algunos removals de baja, de dudosa calidad, vamos. Criatura, encantamiento, tierra. Vale, lo bueno de los dioses es que son encantamientos. Bueno, lo bueno o lo malo, según se mire. Buena partida, Jorge, lo siento. Me ha salido todo. Vale, venga, vamos a hacer otra partida más, que hay muchísima gente por aquí que quiere jugar. Gente contra la que no haya jugado, por ejemplo, contra Huni, Leviatán o Wesker. Wesker lo pide hace ya mucho rato. Vamos a jugar contra Wesker otra vez con la Rainbow Fires. Buenas noches, Nacho Eli. Gracias por haber estado ahí. Ah, es verdad, son indestructibles. Cierto, Alteo. Tienes razón, he intentado destruir un dios y es indestructible. Sí, Wesker, no me hagas ghosting, no me veas la mano, gracias. Cierra. Sí. Me he emocionado. He dicho, toma encantamiento, zas. Es indestructible. Pero bueno, las bajas de la guerra las iba a usar igualmente. Era gratis. Sí, lo de las cartas. Lo que pasa es que se me olvida o no le di mucha importancia. Vamos a ver. Ah, bueno, este mazo lleva fuegos de la invención. Esta mano es buena, ¿eh? Muy buena esta. Ah, no, ojo, espérate. No es tan buena, pero es jugable. Vamos a intentarlo. Si conseguimos encontrar un maná verde, un maná azul de segundo turno. Tierras giradas. A ver si conseguimos encontrar tierra enderezada. Mala pinta tiene esto. Huele a salida rápida. Es que si pudiésemos hacer espiral de crecimiento de segundo, haríamos fuegos de la invención de tercero. Buenas noticias. Buenas noticias porque hacemos Nimicet de cuarto. Hemos bajado 14 vidas. Esas son malas noticias. Tenemos que robar algo. Tenemos que robar algo que sea algo de removal. ¡Hey, Werther Original, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. ¿Sabéis una cosa? Creo que no es ninguna locura hacer la crisis ahora de 2, robar una carta, ganar una vida, tener un bloqueador. Y el siguiente turno... Uf, no, es que hacer fuego, o sea, no, hay que hacer los fuegos este turno.
Lo estaba pensando y según lo estaba pensando me da cuenta de que puedo hacer Nimmizet más algo el siguiente turno. Lo malo, que vamos a bajar ya aquí a muy poquitas vidas. Pero haber hecho Crashis este turno y el siguiente Fuegos más Nimmizet tampoco era tan mala idea. Uff. Ya podemos robar algo muy bueno. Bueno, un removal directo para este pastor de pesadillas. Bueno, se lo podemos subir a la mano y ganar tiempo. Vamos a ver qué sale con el Nimmizet. Vale, esto está bien. Vale, tenemos esto. Es una de cada, claro. Venga, vale. El problema, que solo podemos jugar dos hechizos más. Así que supongo que lo más inteligente... O sea, un hechizo más, perdón, ya sabéis. Lo más inteligente puede ser... Hombre, alguacil de atención al pastor de pesadillas. Pero entonces perdemos la posibilidad del clarín. O Teferi y se lo subimos a la mano. No, hay que quitárselo de en medio. Tiene muchos outs. Vale, tenemos dos bloqueadores. Nos quedan solamente 6 vidas. Ahora podemos hacer clarín simplemente... Pero no voy a hacer clarín, pero podríamos hacerlo solo ganar vidas. Por ejemplo, o sea, solamente dar lifelink. Y ganaríamos un montón de vidas. Nos podría valer también eso. Es posible que tenga removal. Lo tuvo. Pero seguramente este turno él ya no ataque. Vamos a verlo. O sí, si nos va a atacar, claro, es que le compensa. Nos deja a uno... No sé. A lo mejor hay que hacer este clarín. Ah, bueno, podemos hacer Teferi, subirle la mano al pastor y luego clarín y matarle todo si ataca ahora. Ha decidido no atacar, vale. Ojo, ojo al clarín que vamos a hacer ahora. Vale, la idea es hacer Teferi. Le subimos a la mano al pastor. Puede que lo sacrifique, nos da igual. Y clarín. Si no tiene ningún tipo de truco, nada extraño en mano... Oh, es verdad. El comerciante. Si tiene una mano, si roba un mana más, hace comerciante y perdemos. Pero vamos a ganar 6 vidas ahora. Y le vamos a matar todas las criaturas. Espérate, le he dado a jugarlo gratis, ¿verdad? Bueno, da igual. No sé si le he dado a jugarlo con maná o gratis. Da igual. Da igual porque es el segundo hechizo y no podemos jugar más. Vale, no sé si le da cartas del cementerio. Esta va a ser la última partida de la noche, ¿eh? Porque se va a estar alargando. Ojo que al final remontamos esta partida. La ira roja está muy bien, pero la ira roja te mata a los Planeswalkers y no nos habría dado 6 vidas. La ira roja está muy bien, pero ya digo, tiene sus cosas. La tenemos primero a jugar, yo creo que en la Crasis, ¿no? Pagamos el coste normal con la Crasis. Ganamos un par de vidas. Robamos un par de cartas. Jugamos tierra de turno. Adivinamos. Y hay que quitar de en medio esa presencia terrorífica que también es un poco molesta. Bueno, podríamos no haberla quitado en medio ahora que lo pienso. Porque tenemos ya 12 vidas. Nos da un poco igual. Me preocupa casi más el pastor de pesadillas que cualquier otra cosa. Pero estamos a un par de ataques. Sí, la partida ha salido bien. Mixman Powered. ¿No te añadía al final el nick, el código? Te añado ahora, ¿vale?
si no te había añadido. Me gustaría poder jugar más partidas con vosotros, pero es que claro, al final el tiempo es limitado. ¿No juega nada? No ha jugado nada. Otra crisis. Puede estar bien. Algo está aquí preparándose. Quizás un remo para el alguacil. No, al Nimizet, obviamente. Vale, así ya podemos hacer todo el Nimizet. ¿Alguacil o Teferi? Alguacil, venga, va. ¿Bajas de la guerra? Sí, está bien. Venga, va. Todo eso me vale. 3 y 4, 7. O sea que es un... No, 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 no. Debería preguntarte. Decirte, ¿seguro que quieres clicar 0? Tigre, no te... Ojo que nos gana. Era como nos gana al final por haber perdido el turno nosotros. Tigre, te añado, ¿vale? Si no te tenía agregado, te agrego. Opa. Nada, aquí se acaba la partida. Porque pegamos de 10 volando. Buena partida. Ha estado bien. Ah, el mazo este es divertido, mola bastante, pero claro, no aspires a ganar muchas partidas con él. O sea, para rankear no es buena idea. Si me decís, no, es que Jeff Hookland está rankeando con él, seguro que está en Mítico rankeando con este mazo en el 94%, ¿vale? ¿Sabéis qué pasa? Que es que en Mítico, una vez que llegas a Mítico, la gente se lo toma con mucha pachorra, con mucha tranquilidad. De hecho, voy a comprobar a ver qué está jugando Jeff Hookland. Jeff Hookland es de mis streamers favoritos, ¿eh? Juega muy bien y... Súper interesante, no, ahora no está jugándolo. Lo estuvo jugando, ¿verdad? Lo estuvo jugando hoy o ayer o lo que sea. El caso es que, como os digo, que seguro que si lo estuvo rankeando con ese mazo en Mítico, lo estuvo haciendo en un Mítico bajo, Mítico del 97%. O sea, no quiero decir... Es que te pones a jugar este tipo de mazos en Platino o en Diamante, te van a partir la cara por todos lados, porque en Platino o en Diamante todo el mundo va a tope, a por todas, a ganar todas las partidas sin... Bueno, afortunadamente ha sido... Sí lleva retrasado el mazo. Bueno, ¿sabéis qué? Jaime, te agrego. Y esto es lo último que voy a hacer esta noche. Lo siento a aquellos con los que no he podido jugar. No he tenido tiempo. ¿Vale? Y a los que os he tocado los sorteos, que ha sido a Negate y Cárcel Mago, enhorabuena. Con Cárcel Mago hablaré para darle las cartas en persona. Y con Negate también hablaré para darle los códigos, porque al final no he podido dárselos. Así que ahora se los doy cuando acabe la transmisión en directo. Mañana, sorteos, ya digo, esta semana va a haber sorteos todos los días. Pensaba hacer uno al día, pero ya veis, hoy he hecho dos. Así que bueno, los próximos días seguiré haciendo un sorteo. A lo mejor si hay suerte hago dos sorteos. Ya veremos. Si tengo suficiente material, códigos y tal, hago más sorteos, que puede ser que los haya. Así que nada, vamos a terminar aquí. Ya digo que a mí se me hace muy tarde también. Yo mañana tengo que madrugar, quiero hacer cositas y no puedo estar toda la noche. Así que aquí en España ya es casi la 1 de la madrugada. Bueno, ha estado bastante bien. Me lo he pasado muy bien. Muy divertido. Me he resarcido de mi racha de derrotas del jueves pasado, que fue terrible. Así que ya estoy bastante más contento y bastante más feliz. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado a todos, que hayáis disfrutado. Muchas gracias por las suscripciones y muchas gracias por todo vuestro apoyo. Gracias por haber estado ahí viéndome. Ya digo, seguiremos aquí de lunes a jueves en directo todas las noches de 10 a 1 hora de España en Twitch y todos los días vídeo diario en YouTube. Vídeo diario cuando no hay dos diarios, que últimamente está viendo siempre dos vídeos diarios. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Espero que el vídeo os haya gustado y hasta luego.